Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña, desarrollando profesionales con perfiles competitivos. Su objetivo es promover la movilidad estudiantil nacional e internacional y favorecer la cooperación académica entre estudiantes, profesores e instituciones de educación superior en este país y alrededor del mundo. Desde su fundación, en 1966, la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña ha tenido una amplia oferta académica en los niveles de pregrado, posgrado y educación continua, basada en valores de excelencia académica, humanismo, sensibilidad ambiental, pluralismo y compromiso social. Su misión como universidad es contribuir al desarrollo sostenible y la mejora de la sociedad a través de la educación y la formación del ser humano como agente de cambio, competitivo en su campo profesional, comprometido con la innovación y la aplicación de conocimientos para la solución de los problemas de su sociedad en general. La Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña cuenta con la Escuela de Educación. En ella ofrecemos la carrera de Educación Especial, que ayuda a formar los maestros que darán apoyo a las personas en situación de discapacidad o condiciones diferentes. Yo elegí la UNPU por tener un programa completo de Educación Especial y por ser la única que imparte esta licenciatura a nivel nacional. Soy estudiante de la Licenciatura en Matemáticas Orientada a la Educación Secundaria en la Universidad UNPU, donde también ofrecemos la licenciatura en Física, Biología y Química. Somos parte del primer programa de maestros de excelencia de la República. Soy UNPU. Aquí estamos en la Jornada de Inclusión Educativa 2019 UNPU Aspire. Es un espacio creado para impulsar todo lo que es el derecho a la educación de todos, inclusión de niños con capacidades diferentes. El fin principal de estas jornadas que se realizan cada año es crear la conciencia, pero también los apoyos que se necesitan para que se haga una educación inclusiva y de calidad. Agradecemos de corazón a todas las personas que hacen posible esta jornada, a nuestro conferencista invitado, a los facilitadores de cada uno de los talleres que dijeron sí sin preguntar nada más, al equipo de la UNPU y de Aspire que con tanta entrega han trabajado para que este encuentro de hoy y de mañana beneficie a cada niño y a cada niña dominicano que espera una respuesta de inclusión. Este ya es el tercer año que lo hacemos consecutivamente y por ser la UNPU, la única universidad que tiene la carrera de Educación Especial, realmente nos sentimos todavía mucho más empoderados de la situación que tenemos como país y es una forma de que tanto los maestros, profesionales, estudiantes, familias, pues entonces puedan venir acá y entonces buscar una formación que los ayude en su año escolar. Nos sentimos contentos de seguir apoyando este tema, facilitar recursos, facilitar experiencia como esta para que haya más capacidad de nuestros centros educativos con el corazón abierto, con las aulas abiertas para acoger a niños y niñas que viven con discapacidad y poder brindarle un derecho fundamental para que ellos tengan futuro, el derecho de la educación. En esta ocasión tenemos tres bloques formativos, uno orientado a la parte curricular, otro orientado a la parte de apoyos y recursos y otro orientado a todo lo que es el apoyo a la inclusión laboral, social de niños y jóvenes con una condición de discapacidad. Cuando hablamos de inclusión, no es hablar simplemente de esa inclusión escolar. Realmente hay que comenzar a trabajar desde la familia, ¿ok? Y la familia es el elemento fundamental y de mayor apoyo. Es con lo que realmente
la persona, en este caso con discapacidad, cuenta. Cuando extiende la mano, lo primero que debe de agarrar es su familia, de una perspectiva de apoyo. Desde que empecé a trabajar, siempre he estado en ambientes que integran. Eso te hace más sensible, la solidaridad que hay en un ambiente inclusivo. No hay un ambiente que no proyecte la inclusión. Hablamos de bullying, de acoso escolar. El niño que está desde pequeño compartiendo es mucho más solidario, es mucho más abierto y es mucho más sensible a las necesidades de los demás. Ellos nos decían a nosotros esperanzados, óyeme, qué bueno que mañana yo puedo contar con empresas para mi hijo que lo van a aceptar. O sea, que puede tener la oportunidad de tener un trabajo. Y parte de la visión de nuestro presidente, el señor Rafa Monestina, es que ellos sean independientes en su gestión. O sea, que puedan lograr llegar a ser mejores personas y nosotros mejores empresas a través de ellos. La importancia crucial, imperativa, porque nosotros como educadoras no podemos educar sin nosotros estar educados. Entonces, mientras mayor formación de como educadores, como sociedad, mejor inclusión podemos hacer, porque pudiéramos brindar mayor oportunidad y con la oportunidad podemos hacer inclusión como debe hacerse. Queremos ayudar, servir a las personas que lo necesitan y sobre todo a estos colegios con temas de inclusión. Queremos lograr apoyar que en esos colegios se respire inclusión.
preescolar, creando un aula apta para todos sus estudiantes. La doctora Pam Hackett tiene un máster en terapia física, una licenciatura en premedicina, es terapeuta senior del Children's Hospital de Filadelfia, Estados Unidos, y es fundadora del Pediatric Therapeutic Service Incorporation. Luego terminada la intervención de la doctora Pam Hackett, estaremos conociendo sobre derechos humanos, escuela e inclusión con la licenciada Alba Polanco. La licenciada Alba Polanco es formada en psicología, mención psicología clínica, tiene un máster en neuropsicología, especialización en políticas de cuidados con respecto, con perspectiva de género y diplomado en incidencia social y política para la inclusión de personas con discapacidad. Y en una tercera participación, el arquitecto Luis Alejandro Pérez nos acompañará y nos compartirá el tema Diseño para Todos. El arquitecto Luis Alejandro Pérez, arquitecto con maestría en arquitectura y diseño de interiores y experto en diseño para todos. Luego de las presentaciones, habrá un momento para responder sus preguntas. Esperamos que nuestros expositores puedan aportar a cada uno de ustedes y de sus comunidades educativas. Bienvenidos todos. Hi, my name is Pam Hackett. I am a physical therapist by training, and I own a company that provides therapy services to students with special needs in the public schools in the United States. So I'm here today to talk about the theoretical basis for inclusion and hopefully to provide you with some really practical strategies and ideas to get you started and even excited about implementing this in your schools and your classrooms. And before we get into the meat and potatoes of the presentation, I wanted to share a story with you about why I'm so passionate about inclusion. So as a physical therapist, I had a little boy that I treated who had cerebral paralysis. He was about 4 years old when I started working with him, and he was not able to walk or speak or sit up. He had to be fed by someone else, and I grew to love him and his family. He had an amazing smile. He loved to be moving. His parents adapted a bike so that he could be outside with friends from the neighborhood, even though he couldn't pedal it himself. And when he was ready to go to kindergarten, which is the first year of school in the U.S. for big school, not just preschool, he was included 100% in his kindergarten classroom. He had to be in a wheelchair. He had a standing frame so that he could be standing on his legs and in an upright position. He had to have lots of help and a one-on-one, but he was with typically developing students all day, every day. And everyone thought this was crazy. Even the principal and the director of special ed thought, this boy is so severely involved, how can we include him? Now, when he turned about 10, he had a very, very major seizure where it finally, after about an hour and a half of being in a seizure state, took his life and he passed away. And when I went to his funeral to celebrate his life, there were so many children there. So he would have been in probably fourth grade at that point. And all these boys were there, and I turned to a little boy behind me in line as we were waiting to say hello to the parents, and I said, it's so nice of you to come. He said, I had to be here. Andrew was my friend. This is a little boy who probably never had a conversation with him, but this little boy had been helping him in class, had been opening books for him, had been go-getting his lunch bag for him, and had found ways to interact with him and enjoy him as a person in a way that I thought Andrew's life had so much meaning because we let him be with his peers. And he changed this little boy's heart who saw someone who was so different from him as just another friend and a friend he was going to miss. And so that's something I think we can miss in all of the concerns about making sure that we adapt the curriculum and we have all the right supports and we have all of the right methodologies for instruction. And what we have to remember is that inclusion at its heart is about changing society and the way we look at people with differences. And I think Andrew's story illustrates that beautifully. I know it changed me and how I looked at the lengths that I would go to make sure kids could be included with their peers, because it's so much bigger than education. It's about changing the hearts of these children, of teachers, and of us all.
So let's get started. What End of Story teaches us is that inclusion is about a whole lot more than putting a bunch of different kinds of students all into the same classroom. Inclusion is about changing the hearts and minds of the children who share that classroom with them, and also provides an incredible opportunity for us as adults to model empathy and patience and helpfulness and tolerance of others. So it's an opportunity for the children in the classroom and for us as the adults to become better people, better teachers, better educators. Now, having children with special needs in your classroom can be a challenge. I have been doing this for more than 2 decades, implementing inclusion models in dozens and dozens of classrooms, and I can tell you sometimes the kids are having a hard time. They might throw a temper tantrum. They might exhibit some type of atypical behavior if they're on the autism spectrum. They might get frustrated more easily. They might demand more attention. And it is really easy when you have a classroom full of children to view that child as a problem child. And what I want to encourage you to do today is shift your heart just a little bit and see a child with a problem, not a problem child. When you see a child with special needs exhibiting behaviors that are problematic in your classroom, take a step back and think, why is this child exhibiting the behavior that they are? Are they frustrated? Are they scared? Are they embarrassed? Are they lost? Are they exhausted? Are they overstimulated? There's a whole bunch of different reasons that a child could be exhibiting a behavior that's problematic in your class. So try and solve the problem for them and with them, versus viewing them as the problem. It's a small shift, but it is a powerful one. Now, when we're talking about inclusion, I think it's important that we get our terminology straight. So for many, many, many years, exclusion was the norm. If a child had any type of significant disability or couldn't, basically, as we say in the U.S., cut it with the regular kids, they were excluded from school and denied access to any type of education. Then came segregation, where we put anyone with any type of a difference, whether it was autism or any type of intellectual disability or deafness or blindness, and we segregated them out in a special school based on the type of disability that they had. Now, on the lower left, you see integration. That's where we take the children who have the differences and we put them right in with the typical kids. And when we put them into existing mainstream classrooms, where basically the message to the child is, you have to find a way to fit in. You have to find a way to access the curriculum and learn just like everyone else. So integration is not inclusion. Inclusion is a much broader perspective where we're providing a process of systemic reform that's designed to provide all students with a fair and participatory learning experience. That means everyone gets to participate and benefit from their education and access it to the best of their ability. And that we as adults and educators are required to modify curriculum and provide supports based on the needs and preferences of all the children in the classroom. So inclusion isn't just about children with special needs. It's about viewing every child in that circle as an individual and making sure they have the supports and modifications and any other type of expert input that they need to be able to fully participate. When we think about the difference between integration and inclusion, I feel like this is the perfect illustration. If you were teaching a class of children to swim, you would not start by just throwing them all into the water and see who sank and who did not. So, as you can see in this picture, there's some little guys who have swim floaties on their arms. One little boy needs even more help. He has floaties on his arms and his legs. And then some children are able to just jump right in with everyone else. And I think this is a really good illustration of how we need to approach the classroom. It's like a big swimming pool. We don't want kids to flounder and drown and sink to the bottom. So we have to think
about their ability, look at their skill level, and then provide the supports that they need so that they can go swimming in the same pool as everyone else, but maybe with a few extra supports on board. The great news about inclusion is that it is good for everyone. It improves social relationships because students form relationships that would otherwise be difficult or impossible. It, in a typical day-to-day neighborhood, the chances of a child becoming friend with someone with a severe or significant difference would be minimal. But in a classroom that's fully inclusive, they not only get to have longer-term exposure to someone with a difference, learning about differences, appreciating them, and having tolerance and empathy is part of the inclusion model. So it improves their capacity to function with people with differences in society in general. There's also improved outcomes. Multiple studies have shown significant academic benefit of inclusion for students with special needs. So the bottom line is, even though it seems like it's not tailored to them as specifically as if they were in a segregated classroom, they actually theoretically and experimentally do better when they're included with typical students. And I think that's because much of learning is nonverbal. Much of learning is the social skills and adaptability that we learn from being with others. And when children have the opportunity to be exposed to typical students' language and behaviors and learning preferences, and just the more dynamic aspect of a typical classroom, the benefits are far beyond what one would expect. There's also increased collaboration because inclusion requires a team approach as experts work together to provide comprehensive supports. So if you're a teacher out there and you are trying to implement an inclusion model, I realize, having worked for many years in schools in the developing world, that there is a shortage of expert help in schools. But that expert help doesn't always have to be a person coming into your classroom. It can be you learning what you can about a child's differences, doing some research on strategies, and I'm actually going to be providing a link to the teacher resource library of my company's website. It's all free. It's available to all of you, and I hope you'll take a look. So make sure that you talk to each other, collaborate with parents, collaborate with a child's teachers from previous years and find out what worked for them and what didn't. And when you have an opportunity to collaborate with a school psychologist or a special educator or a therapeutic professional, absolutely take the time to really learn everything you can from them. And the great thing about that is it'll make you a better teacher because the challenges of inclusion require you to learn new skills, new ways of instructing, strategies for individualizing your approach, and also give you a chance to branch out in terms of having more tools in your toolbox for any student that's having difficulty learning specific content. Inclusion's on a continuum. So when you think about special education, you have to look at where they are on the continuum of learning. And there are some kids who are very high speed, some kids who are learning more slowly. And so really, inclusion is thinking about where each child falls on that. And it's not really about the location of where they learn. It's really about where are they on the learning scale? And how do I best take a child at that level and help them fully participate in the classroom environment? It's not just about location and space. There's significant academic benefit for everyone, and I thought this particular study was one of the classics, so I included it. I could have probably spent the entire 45 minutes of this presentation just showing you research on inclusion, and I think that's important, and I think there's lots out there, but I also felt that my background as not necessarily a special education university professor, but as someone who's actually done implementation, that I can show you what theory looks like when it's put into practice. And so this is one of the studies for sure I wanted to mention, but I promise you this will not be just series of
of abstracts. So Master Pierre et al., 1998, worked on a hands-on inclusive science classroom that included children with disabilities. And I think some key words in this are that it was a hands-on inclusive science environment. And you can see the picture. Children are actually learning by touching and doing. And that's one of the strategies that we're going to talk about that's highly effective in an inclusive environment. Students in this class, all of them outperformed students in non-inclusive classes, studying the same content from textbooks. And also, the kids with disabilities scored at the class average on the end of the unit tests, and they weren't even expected to be able to grasp the curriculum fully, and yet they were posting average scores. So I think that's remarkable, and I also think it's important to realize that the way children were instructed in an inclusive classroom is different from typical or traditional instruction. And we're going to go into a little more detail about that. Inclusion will make you a better teacher because you're going to have to learn to adapt to a variety of different learning styles. You're going to have to recognize when a student has hit a roadblock or an obstacle and work with students to help overcome those obstacles to learning. And there are lots of them. Sometimes they're intellectual, sometimes they're sensory, sometimes they are behavioral, sometimes they are some type of a physical issue, and we're going to talk about all these particular varieties. But at the end of the day, your ability to help children overcome will improve the overall quality of instruction in your class for everyone. And I think that's why in that previous study, everyone did better. So the big challenges in the Dominican Republic and in Latin America in general. I've been to classrooms in Belize, Guatemala, the Dominican Republic, and also extensively in India, where I've also traveled and trained teachers. And the challenges in the developing world are across the board. There's a small classroom size, and by that I mean the size of the room that you have to teach in. There's a huge diversity of skill levels all in one class. And then when you layer on inclusion and put children with disabilities into a classroom, it gets to another level. There can be negative behaviors involved because the needs of the children are so disparate. And you as the educator are trying to do something for everyone. And there's many of them and only one of you. Sometimes the learning materials are limited and access to technology and specialized supports are unavailable. So for example, if you have a child who's visually impaired, you might not have a giant magnifying frame for that child to be able to read a book. Or if you have a child who has dyslexia or some other type of learning disability or visual perceptual disability, you might not have specialized curriculum available for them. But I think the important thing to realize is that any of these challenges can be overcome and that there are free and available materials out there. And I think that's the benefit of a conference like this, is to make sure that you find out what is available and how to get access to it for your students. So at the end of the day, it's all about strategies. And when I talk about strategies, I mean differentiation of instruction. How do you take a piece of content and alter it so that it can be digested by lots of different brains in your classroom? So if you think about when you have a young child, you don't give a baby pieces of steak. You might give them pureed food, or you might cut it up in very small pieces. And when we differentiate instruction, it's really that same type of a concept where we look at a child's skill level and we figure out, how do I best teach this child? How do they learn? Are they a visual learner? Are they an auditory learner? What are their learning behaviors? What's their attention like? And we alter the way we instruct them based on their needs and preferences. Cooperative learning is another strategy we're going to talk about, and that's really about having children work in groups where you have a range of ability in a small group of 3 to 5 to 6 children, and they work together on learning content, working on projects together, and we're going to do some examples and show you some ideas for how to incorporate cooperative learning into your classroom.
Then there's lots of new teaching methodologies. Kinesthetic learning, like that picture we had earlier of the boys learning about science using manipulatives and toys. Scaffolding or gradual release, where we have children work. We demonstrate, we have children work together, and then they work in isolation. And then also helping you understand the why behind different disabilities and why children struggle. Because I think part of the problem with inclusion when teachers are not trained is that once again they see a problem child instead of a child with a problem. And we have to understand the problems that are at play. We have to be able to define the obstacles to learning, because without that it's very difficult to make a plan for how the child can overcome them. We also have to provide instruction on learning-related behaviors. A lot of children with special needs have not attended school regularly and had the opportunity to pick up those learning-related behaviors naturally, like coming prepared, eyes on the teacher, not talking when other people are talking. So you may have to take a step back in your classroom in an inclusion model and really be very clear about what the expectations are in your class and the rules are in your class, even posting them on a poster on the wall so everyone knows the rules every day. So in a lot of the developing world, and here in the U.S., there is a traditional teaching methodology. You can see in the photograph, there's a teacher standing at the front. She is in full control of this class. She's teaching mathematics. She's speaking, and the children are watching her and learning based on the content that she explains to them. It's very teacher-centered. It's using a direct instructional learning approach where teacher provides information and students have to learn it and digest it and memorize it and then spit it back. It usually involves a lot of listening, copying, and memorizing. The challenge is that this kind of chalk and talk instructional style requires a lot of listening and observing and taking notes. And so for students who have attentional issues, it's very challenging. If you don't learn the way everyone else learns in your class, it can be super difficult and frustrating because you are still thinking about something that was talked about a minute ago and everyone has moved on. It requires a lot of memorization, and so for students who require additional repetition of information so that they can fully digest and acquire it, it can be super frustrating. As a teacher, because you have to keep everyone's attention on you for a full school day, you end up taking the role of disciplinarian and making sure that you are quieting down anyone who's being disruptive. Most of the time, the classroom setup is just like it is here. There's desks in rows or in columns going down the room. And the main objective of traditional teaching is to pass the state exams and get a high score on them. Now, the problem is with traditional teaching is that students can be really disengaged. They get bored. One of the things I hear repeatedly from teachers when I'm teaching in the Dominican Republic is, oh, I have so many children who have attention deficit disorder. They can't pay attention. They're not focused. And traditional teaching methodologies where you are the one talking and they are the ones absorbing all the time can cause boredom, and boredom is the enemy of learning. So some of the things we're going to talk about today are how to fight boredom in your classroom, because I know if as a teacher and as someone who's worked with children for a long time, if I'm not having fun, they're not having fun. It's not individualized because you're giving one lesson to everyone, regardless of where they are on the continuum of learning and understanding. So students who are functioning above or below the norms are going to struggle with either boredom because they know they're too far ahead, or failure because they're too far behind. It also doesn't facilitate critical thinking or social skills. And I was working with a wonderful educator in Belize, and he said to me that the traditional teaching methodology is a colonial methodology, and it was put into place in most of the developing world because it was designed to train the population and control them versus teach them to think for themselves.
So one of the exciting things about moving away from that traditional teaching model and incorporating some other strategies is that we're creating a generation of independent thinkers who can evaluate information and not just take everything for granted as it's told to them. And I think that's another exciting societal jumping off point for better times. Also, it doesn't teach students to pursue learning independently and give them a genuine curiosity and desire to know more. Most children who sit in front of a teacher all day in a classroom, the last thing they want to do is learn more or be told to memorize more when they get home from school. Whereas other learning strategies make children excited about learning and desire to know more and create curiosity. And with curiosity, the amount of retention of material goes up dramatically. Inclusion requires these new instructional strategies, and they come with big benefits. Better engagement, accommodating a range of abilities, better focus, better attention, less boredom, better student retention, better social and teamwork skills, which are going to be applicable in the workplace later, and also in their families and social communities. And not all the pressures on you. They're more activity-based. They allow children to question. They allow children to explain to one another, to demonstrate and collaborate as they learn, which is really exciting. Inclusion also requires new instructional strategies, which means we need to think of ways for the curriculum that we are presenting to be more interactive and hands-on. How can we get children to engage with the material? And sometimes this means putting away paper and pens and trying some new ways for children to acquire information. And I'll give you some examples as we go forward. Inclusion requires more student-led learning, where students are presenting information to other students and students are teaching some of the content that you have provided. So you're providing basically the seeds for a lesson, and children have a project and a responsibility to learn that material and then present it to their peers. There's a lot more variety, and best of all, there's a lot more fun, even for you as an educator. When we're talking about differentiating instruction, there's four primary ways you can differentiate. One is on content, which is what you're teaching. So when you differentiate on content, let's say we're doing a lesson on butterflies and the stages of a butterfly from a larva to a caterpillar to a cocoon to a butterfly. You may have a very high functioning student who's learning some very complex vocabulary and is learning all the specific definitions about a chrysalis and metamorphosis. And then you might have a child who has Down syndrome or severe autism in your class, and they may be learning some more basic vocabulary and at least be able to identify the different stages that the caterpillar goes through when he becomes a butterfly, and which comes first and which comes later. So you're teaching them about timelines and continuity and process. You can also differentiate based on the process of learning and how you sequence the learning and the ways that students learn. So sequencing learning means you may have to really build up and practice vocabulary that's going to be used in a lesson before you actually deliver the lesson. Or you may provide a demonstration in the front of the classroom before you actually teach the lesson so that children know what the expectations are. So the process of teaching can change. It can be a lesson that's taught through kinesthetic learning, where children are doing an activity that they're touching or seeing or moving and learning the content that way. You can also differentiate based on the product. Maybe some children have severe motor disabilities and they're unable to do appropriate handwriting and turn in a research paper, but they do have good verbal skills and they may be able to do a presentation that demonstrates their grasp of the content. The other thing you can do is change the environment around. That means unless the desks in your classroom are glued to the ground, you can move things around. You can push them to the walls and have everyone sit in the middle or stand. You can teach outside. You can push desks together and have children work in small groups. You can take children out in the community for them to learn. So environment is just one other way that you can differentiate.
Now, to be able to successfully differentiate learning, you need to know your learners, and that happens through observation and assessment. So begin at the very first day of school, learning about each of the children in your classroom. What do they respond to? What do they not? Are they good readers? What level of reading are they? Any assessment tools that you have available, use them, because it's through observation and assessment that we can be prescriptive. Just like if you're sick, the doctor wants to give you the right medicine. If a child has a learning disability or difference, we want to be diagnostic and diagnose what the problem is, and we want to be prescriptive and choose the right interventions and strategies that will enable that child to fully participate. So one of the strategies I mentioned in the introduction was cooperative learning. And in cooperative learning, it's a teaching strategy in which small teams of students, each on a different level of ability, use a variety of learning activities to improve their understanding of a subject. So you may hand out a magazine article on a specific science topic and give each small group a different article for the students to read. They have to discuss it, they have to write down the main points, and then the children present the information in their article to the entire class. So in that way, you've got maybe a variety of different abilities at that table, but the more fast-moving ones can help the slower-moving ones, and everyone has a way of participating. Now, when you're doing cooperative learning, the important thing to remember is that you're not a bystander. You have to walk around and make sure the children are grasping the content, that everyone is being included, and that the information that they're writing down and are going to present is correct. And even when children are doing their presentations, you might have to fill in some of the blanks and things that they missed, or clarify something that they might have misunderstood. It's okay for them not to have 100% grasp. That's why you're there. The exciting thing is that they had to make such an effort to learn the material that now they have to present it. So one of the classroom strategies that's often employed that I'd like you all to Google and learn more about is the jigsaw. And that's where the children are doing these small groups. You take the children who've studied a particular content area to meet and become experts in a group. So everyone has a certain amount of material. Different experts meet in their groups. And then at the end, a leader from each of the groups shares with the class. So that's a slightly different structure because you're taking some basic content and then separating individual learners out from each table to work in expert groups. So there's lots of different ways you can break children up. And the important thing is to make sure you have that range of ability in each of the groups and give children a chance to excel and give the children who are moving further ahead an opportunity to be able to share their expertise and level of learning with other children in the classroom. Kinesthetic learning is another important strategy, and that's really where we use tactile or touch and movement. And so children learn by basically carrying out physical activities rather than just listening to a lecture or watching a demonstration. So that means if you are doing kinesthetic learning, you are learning to count because you have a bunch of beads in front of you and you're putting them on a string. Or you're learning about measuring different lengths by having a ruler and some pipe cleaners or pieces of string in front of you, and you're actually doing measuring, not just filling out blanks on a worksheet. So kinesthetic learning really does mean putting the pencil and paper away and doing it, hearing it, seeing it, touching it, and saying it, all of our five senses. Anytime you can bring in additional senses, it wakes up more of the cerebral cortex. It wakes up more of the brain, and kinesthetic learning is one of the best strategies you can employ in an inclusive classroom because it helps children who are learning more slowly grasp material in a different way. It wakes up more of their brain so that it's more of their brain is actively engaged in learning the material. And it also helps all the children pay better attention and have more fun in your class.
Here's an example of some pictures of children doing some kinesthetic learning. This is a geometry class where they're learning about perpendicularity, right angles, acute angles, and they're using stretchy elastic string to demonstrate that by physically making the various types of lines and how they intersect. And you can see they're having a great time, but they're getting it because they're seeing, they're using a spatial movement activity to learn a spatial concept. So that's the fun thing about kinesthetics, is that if you are teaching about weight and the concept of 1 pound versus 2 pounds versus 10, if you have a sack of flour and a cup of flour and then a medium-sized bag of flour, having children feel the heaviness of the flour, bags of flour, is going to be a lot more effective in terms of their understanding the concept of weight than just writing down information on a page. Here's some more examples of kinesthetic learning strategies. A lot of the time we think that when children have to learn handwriting, they need a pencil and paper in their hand. But the exciting thing about kinesthetic learning is that you can use string, you can use sticks, you can use pipe cleaners and clay, you can use beads, anything that children can use and touch to separate the writing process of handwriting, which if you have a fine motor disability is very challenging, from the concept of learning the shapes of letters. So here's just a few ideas to get you started, but there's a lot more. And these concepts where you're engaging the tactile system and the visual system and movement are powerful ways to get some of these more abstract concepts of letters and shapes into the heads of our students. Scaffolding or gradual release is another strategy that's highly effective in inclusive classrooms. The first one is basically I do. I'm the teacher. I'm going to demonstrate and I'm going to model the appropriate way of performing a skill, such as doing long addition or subtraction. I'm going to put an example up on the board and I'm going to talk my way through it and speak as I'm doing it so the child can see my mental process as I'm teaching. Next, you pair a child up with another child. And so it's always a good idea to pair two children with very differing abilities, because one of the children who's more academically proficient can support and teach the child who might be struggling. Then the next piece is children go and do it independently. So I do, we do, you do is an easy way to remember the basic concept of scaffolding or gradual release. Two ways you can implement this are the fishbowl activity, and that's where a small group gets in the center of the class and they model how it's done for a larger group. So let's say we've moved our desks around and we have four groups of five children, and each of them gets a mathematical problem to solve and they work on it together as a group, and then someone can come up and demonstrate it for everyone else and talk through it and the way they did it. Also, as children make mistakes and other children correct them and help them, everyone's learning how to avoid making those mistakes and gets to hear out loud the logic of how to problem solve and how to self-correct. Also, showing students the outcome of a product before they do it can be really helpful. So when you present a project, like having children do a poster or a research paper, you may want to hand them a sample in advance so that they are able to see what you're asking for in advance. This is especially important for older students for things like persuasive essays, an inquiry-based science project where they have to do some research. Make sure from year to year you keep a few samples of work from the previous year. It can be a huge help to a child and reduce their anxiety if they can see what's expected instead of just trying to imagine what you're looking for. Another great scaffolding trick is giving time to talk. We call that think, pair, share. So think means you begin by asking a specific question about the text that you're reading in the textbook. Students have to think about or what they already know about that particular topic. Then pair students with another student and ask them to discuss it and perhaps talk about the two main points that they think are most important. Maybe it's an opinion about
what they would prefer to have been the end of a story, what they think a particular character in a book's motive was, anything that you can imagine to get them dialoguing about the content, then have students share their thinking with their partner, and then the teacher can expand the share into the whole class discussion. So now you're discussing the content of a book, but everybody is included, everybody's thinking and engaged and being creative, and it's not you just lecturing on a content of a piece of classical literature. Everyone's wrestling with it on their own. And when children wrestle with content on their own, they learn and remember much, much better. It also means that you can accommodate a huge range of learning abilities because everyone will have something to share. And you're going to get all that high-level content from your fast learners, and your children who are struggling are going to get to hear a lot of different opinions and perspectives that will help them pick up the material even more effectively. Inclusion requires you to work as a team. That means you're going to have to learn from other team members. So I'd encourage you in your schools to make time for you to talk, because many of you have experienced ways of overcoming obstacles of learning with the various children in your classroom. Many of you have incorporated strategies for helping a student who's struggling with reading or handwriting, and you'll share your ideas as a community of teachers. I know there's some online portals that can be inclusive as well, and I really encourage you to not feel isolated as you do inclusion, and that you have to do this on your own and you have to have the answer for everything. The more that you're able to work with and learn from other team members, the more you're going to develop shared goals and implement complementary strategies. And one of the words in this particular slide, sharing and setting goals, I think is something I just want to make sure I mention, because it's critical for inclusion. There have to be meaningful, measurable, observable goals for the target children or the children with special needs in your classroom. That's one of the big paperwork requirements in the United States, is that we have individualized education plans where we set goals for our students and we make a plan, a step-by-step plan of how we're going to help children achieve those goals. I'd absolutely encourage you to include parents in the process of goal setting, improve previous years' teachers in the process of goal setting so you can get an idea of how fast children are progressing, and then monitor that progress. Make sure you're monitoring their testing data, their participation data, their attention, their behavioral data even, and make sure that the strategies that you're employing to help them learn are being effective. And if they're not making forward progress, don't be afraid to change something. Basically, special education and inclusion is as much art as it is science. It's really about willing to be flexible and change and adaptable so that you can figure out what supports are going to be most beneficial to each individual student. Change is good. Inclusion will change your classrooms for the better. It's going to make you a stronger and more dedicated and more fun teacher. And the children in your class are all going to improve when you implement it. It is a change of heart, it's a change of mind, and it truly is change for the better. Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña, desarrollando profesionales con perfiles competitivos. Su objetivo es promover la movilidad estudiantil nacional e internacional y favorecer la cooperación académica entre estudiantes, profesores e instituciones de educación superior en este país y alrededor del mundo.
Desde su fundación, en 1966, la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña ha tenido una amplia oferta académica en los niveles de pregrado, posgrado y educación continua, basada en valores de excelencia académica, humanismo, sensibilidad ambiental, pluralismo y compromiso social. Su misión como universidad es contribuir al desarrollo sostenible y la mejora de la sociedad a través de la educación y la formación del ser humano como agente de cambio, competitivo en su campo profesional, comprometido con la innovación y la aplicación de conocimientos para la solución de los problemas de su sociedad en general. La Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña cuenta con la Escuela de Educación. En ella ofrecemos la carrera de Educación Especial, que ayuda a formar los maestros que darán apoyo a las personas en situación de discapacidad o condiciones diferentes. Yo elegí la UNPU por tener un programa completo de Educación Especial y por ser la única que imparte esta licenciatura a nivel nacional. Soy estudiante de la Licenciatura en Matemáticas Orientada a la Educación Secundaria en la Universidad UNPU, donde también ofrecemos la Licenciatura en Física, Biología y Química. Somos parte del primer programa de Maestros de Excelencia de la República. Soy UNPU. Un buen día para todos. Es para mí un placer estar aquí en esta cuarta jornada de inclusión educativa UNFU Aspire 2020. En primer lugar, quiero agradecer a la universidad por haberme hecho esta invitación para compartir un tema que me apasiona muchísimo. Mi nombre es Alba Polanco, soy psicóloga de profesión y he dedicado los últimos años de mi vida a trabajar inclusión, a trabajar derechos humanos y específicamente con la población con discapacidad. Y hoy de eso es que les quiero contar. Hoy vamos a estar hablando del enfoque de derechos humanos en la escuela y cómo el enfoque de derechos humanos fomenta la inclusión social. Vamos a empezar por repasar qué son los derechos humanos. Actualmente conocemos como derechos humanos un conjunto de estándares que orientan las políticas públicas de los estados y que contribuyen a fortalecer las instituciones democráticas. ¿Qué debemos recordar sobre el concepto de derechos humanos? En primer lugar, que el derecho es inherente al ser humano, es decir, está asociado con nuestra dignidad. No tiene que ver si tenemos dinero, si no tenemos, si somos blancos, si somos negros. Cada ser humano, por el simple hecho de serlo, tiene derechos que le son inherentes. Los derechos no se tratan de hacer favores, no se trata de lo que damos. Es más fácil comprenderlo pensando desde lo que quitamos. Por ejemplo, cuando se le asegura a alguien una vivienda digna o cuando aseguramos la educación, nosotros no estamos dando a alguien educación, o no estamos dando una casa, no estamos dando comida, o no estamos salvaguardando a alguien cuando viene un huracán, por ejemplo, porque esos derechos ya lo tienen las personas y es nuestra responsabilidad garantizarlo. Lo que sí hacemos es quitar derechos. Los derechos siempre están. Lo que solemos hacer cuando tenemos malas prácticas es que no logramos que esos derechos se puedan ejercer. Otra cosa que es importante recordar es que los derechos no hay que ganárselos. Seguro que ustedes han escuchado que no podemos usar la alimentación o el cariño como una consecuencia cuando los niños tienen conductas inadecuadas, porque la alimentación es un derecho, el cariño, vivir en una familia que te brinda cariño también es un derecho. Entonces, esto lo hacemos y lo decimos los psicólogos porque es que no hay condiciones para ser sujeto de derecho. No están condicionados a nada, no están condicionados a los deberes. No es una cuestión de decir hay derechos, pero también hay deberes. No, no, no. La oración como debe ser es hay derechos y hay deberes. Uno no depende del otro. Desde el enfoque de derechos humanos también quiero recordar que aunque el Estado tiene la obligación principal de asegurar que todos podemos acceder a nuestros derechos, ningún Estado puede lograr estos compromisos sin el apoyo de la sociedad. Aún sea que la sociedad lo que hace es reclamar sus derechos como debe hacerlo. Entonces, ahí es importante recalcar que todos somos parte de la responsabilidad de salvaguardar los derechos. Y el hecho de que existan tratados internacionales y que en nuestra Constitución estén los derechos establecidos, no quiere decir que esa realidad se aplique y tampoco quiere decir que esa realidad se aplique para todos, porque entonces no estaríamos hablando ahora justamente de una escuela inclusiva y no estaríamos haciendo talleres sobre inclusión. Los estamos haciendo justamente porque aunque niños y niñas con discapacidad tienen derecho a la educación, la realidad es muy diferente. De hecho, los derechos humanos han avanzado en los últimos años de forma cuantitativa y cualitativa.
se han incluido poblaciones que antes no estaban consideradas. Cuando empezó todo este tema de los derechos humanos, hablábamos de hombres blancos, de hombres trabajadores, luego las mujeres lucharon por el voto, por poder trabajar, y lucharon las poblaciones indígenas. Luego hablamos de los derechos del niño, porque no tratábamos al niño como un futuro ciudadano, por ejemplo. Y no fue hasta el 2006 cuando se publicó la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. No porque las personas con discapacidad no estuvieran incluidas anteriormente en otros tratados internacionales, porque son parte de todas las personas, pero porque en la práctica no habían especificaciones sobre cómo hacer valer los derechos de estas personas. Y así es como llegamos a que en el 2006 se firme la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que nuestro país, República Dominicana, ratificó en el 2008. Algo importante que quiero mencionar sobre la convención es que, primero, la convención no agrega ningún derecho. Como mencioné antes, todos los derechos de las personas con discapacidad ya estaban establecidos en otras convenciones y son los mismos derechos que todas las personas, incluido el derecho a la educación. Lo que hace la convención es especificarnos cuáles cosas debemos tener pendientes para asegurar ese derecho en estas personas. Y número dos, sucede con la convención que no solamente la firmamos, ratificamos su protocolo. Y cuando hacemos esto, estamos haciendo un compromiso como Estado, de modo que pueden exigirnos el cumplimiento de estos derechos. Es decir, cuando firmamos un protocolo facultativo en un convenio que es vinculante como la convención, esto lo que permite es que en el sistema de derechos humanos una persona o un grupo en este país que entienda que se le ha violentado el derecho pueda exigirlo o pueda demandar a República Dominicana por violar ese derecho. Y eso es importantísimo porque es un compromiso como Estado que tenemos. Así que cada vez que hablemos de la educación de los niños y niñas con discapacidad, estamos hablando de un compromiso del Estado a nivel internacional. Y en base a ese compromiso es que tenemos la Ley 513, que es la Ley Orgánica de los Derechos de la Persona con Discapacidad, y sobre todo en nuestro país la igualdad de derechos de todas las personas, independientemente de su condición, está establecido en la Constitución. Entonces, estos son tres documentos que ustedes todos deberían conocer y que deben ser parte de nuestro trabajo habitual. El enfoque de derechos humanos es la única vía para la inclusión. Es la única forma que podemos garantizar que todos realmente participemos en igualdad de condiciones en cualquier aspecto de la sociedad, ya sea a nivel político, ya sea a nivel de ocio, sea a nivel de trabajo, de inclusión laboral. Es la única vía. Podemos pensar en muchísimos beneficios del enfoque de derechos humanos. Podemos hablar de que nos ayuda a formar una sociedad más democrática, una sociedad más inclusiva. Todas las desigualdades que conocemos actualmente en nuestro país, las diferencias que hay entre las personas, entre la distribución de las riquezas, no podemos resolverlas si no vemos, si no trabajamos desde el enfoque de derechos humanos, pero sobre todo si la educación no se entiende desde un enfoque de derechos humanos, porque solamente cuando practicamos educación con enfoque de derechos humanos es que estamos trabajando por la inclusión y la equidad social. Eso quiere decir, a ver, nosotros tenemos una imagen ideal del país que queremos, de cómo queremos vivir en sociedad, y la escuela es formadora de esa sociedad. La única forma de garantizar esa sociedad en el futuro es poder enfocarnos en derechos humanos desde la escuela. Y por otro lado, la única forma que vemos la escuela, o sea, la forma en la que vemos la escuela depende en gran medida de cómo vemos a la sociedad en el futuro. Por ejemplo, cuando entendíamos que la labor de las mujeres era estar en casa, era quedarse cocinando o ser una buena esposa, la educación de las mujeres iba dirigida a que sean unas buenas esposas. Justamente la idea que tenemos de las personas con discapacidad hacia el futuro define la idea que tenemos de la educación para personas con discapacidad. Entonces, en la medida en la que podemos ir pensando en las personas con discapacidad como sujetos de derecho, como ciudadanos y ciudadanas, en esa medida vamos aplicando el enfoque de derecho en la escuela y ese enfoque de derecho va generando más inclusión. En otras palabras, cuando hablamos de derechos, escuela, educación,
No nos referimos solamente a que la educación es un derecho y de que hay que incluir a niños y niñas con discapacidad en la escuela porque es su derecho, sino que también tenemos que pensar en la escuela como un medio, como un canal para educar y ejercer derechos. Es decir, el único derecho que se garantiza en la escuela no es la educación. La escuela es una oportunidad para yo decir mi opinión, para que se respeten mis decisiones, es una oportunidad para aprender qué es un sujeto de derechos, es una oportunidad para yo aprender cómo puedo exigir mis derechos. Y a la vez también Rodino plantea que la escuela puede servirnos para que tengamos más inclusión en otras áreas de la vida, que es lo que mencionaba anteriormente. Pero, ¿cómo se ve una escuela garante de derechos? ¿Qué características tiene? Bueno, Katarina Tomasewski, que es una relatora especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la educación, nos habla de cuatro obligaciones que tienen los estados para garantizar el derecho a la educación. Ella habla de disponibilidad, que se refiere a que tenemos suficientes recursos y tenemos escuelas suficientes. Habla de accesibilidad, que se refiere a que no hay discriminación para que las personas entren y lleguen a la escuela. Esto puede ser desde que no hay barreras económicas, pero tampoco hay barreras físicas. Es decir, tenemos una escuela accesible. Tenemos la aceptabilidad, que se refiere a la calidad de la educación. Y por último, ella habla de adaptabilidad, donde nos habla de que la educación debe ser flexible para que pueda adaptarse a las necesidades cambiantes de la sociedad. Y aquí justamente, bueno, en todos podemos hablar del derecho de las personas con discapacidad a recibir educación, pero específicamente en el tema de la flexibilidad es donde podemos quizá brindar más detalles al respecto, porque en ese sentido la escuela ha ido cambiando para incluir cada vez más a las personas con discapacidad. Primero hablábamos de una escuela de educación especial, luego hablábamos del proceso de integración, hablábamos de aulas especiales dentro de escuelas regulares, y ahora tenemos clarísimo que quien tiene que cambiar es la escuela, quien tiene que adaptarse, ser flexible, modificar el currículo, y quien tiene que adaptarse para enseñar en la escuela, porque todos tenemos el derecho a aprender. El derecho a la educación, básicamente podríamos llamar el derecho a aprender, porque todos, por el desarrollo cerebral, por la neuroplasticidad, todos tenemos capacidad de aprender. Y al final, quizás unos aprendan una cosa, otros aprendan otra cosa, pero al final estamos hablando de educación, de formarnos para ser ciudadanos y ciudadanas. Y a quien le toca adaptarse a las características de cada persona es a la escuela. Y de esa forma podemos garantizar el derecho a la educación. Es decir, el derecho no lo tenemos, bueno, lo tenemos todos, el derecho a la educación, pero cuando pensamos en niños y niñas con discapacidad, en adultos con discapacidad, estamos hablando del derecho de ellos, que casi siempre es vulnerados, que casi siempre es vulnerado. Entonces, en esos casos, estamos hablando del derecho de ellos. Quien tiene que adaptarse somos nosotros, no al revés. Por otro lado, ustedes pueden profundizar más buscando los textos de Katarina, pero sí quiero como puntualizar algunas cosas más aterrizadas sobre el tema. En una escuela garante de derechos, todas las personas, toda la comunidad educativa se reconoce como sujeto de derecho. No estamos hablando solamente del derecho a la educación de los niños y niñas con discapacidad o de los niños y niñas migrantes que están en la escuela, no es solamente de los estudiantes. Una escuela garante de derechos se preocupa por los profesores, por los auxiliares, por los psicólogos, por los padres, por las madres, por las personas de apoyo de la escuela. Y se enfoca en que todos se reconozcan como sujetos de derecho, que tengan los medios para poder exigirlos, donde hay una cultura donde se aprende a respetar el derecho del otro, pero también se aprende cómo exigirlo adecuadamente. Es también un espacio en el que interactúan personas diversas y no vamos a encontrar, hablo de discapacidad porque es mi área de expertise, pero podríamos hablar de cualquier otro tema. Hoy estamos hablando de discapacidad. Y si vamos a hablar de una escuela garante de derecho en temas de discapacidad, también vamos a esperar una escuela donde tengamos profesores y profesoras con discapacidad o personal pedagógico, personal administrativo. Vamos a pensar en una escuela donde acceden padres y madres con discapacidad, aunque su hijo no lo tenga, pero que tiene las facilidades y el interés y la cultura y los espacios de aprendizaje para que eso se pueda lograr. Y esas serían las características iniciales de una escuela que garantiza derechos.
Bueno, ustedes ahora mismo deben estar preguntándose, ok, ¿cómo pasamos a la práctica? ¿Cómo convertimos toda esa teoría? ¿Cómo convertimos los papeles, lo que hemos firmado, la convención, a la realidad local? ¿Cómo llevamos eso a la práctica? Porque es muy bonita la teoría, pero la práctica es otra, la realidad es otra. Y bueno, hoy yo quiero hablar brevemente de algunas recomendaciones sobre cómo trabajar hacia una escuela garante de derechos. No les voy a dar todas las soluciones, quizás no sean soluciones específicas, pero sí vamos a hablar un poquito de quizás ideas generales que deben quedar en nuestra mente para reflexionar sobre estos temas. La primera pregunta que creo que podemos hacernos es, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué puedes hacer tú? ¿Cuál es nuestra responsabilidad en el rol que nos ha tocado en la escuela? ¿Eres el psicólogo, la psicóloga, eres el profesor o la profesora, eres la directora, estás en el equipo de gestión? Y esto nos va a ayudar a pensar en qué podemos hacer nosotros. Si empezamos a cuestionarnos cuál es nuestra responsabilidad, vamos a empezar a dar pequeños pasos hacia el enfoque de derechos, porque de eso tratan los derechos, se trata de obligaciones y de responsabilidades. Y podemos empezar a generar un cambio pensando en cuáles son nuestras responsabilidades. No sé, en la película en Spider-Man, Peter Parker decía que un gran poder viene con una gran responsabilidad. Y cada uno de nosotros tenemos un grupo de talentos que están ahí y que quizás los usamos frecuentemente o a veces lo tenemos guardados. Y esos talentos son parte de esa responsabilidad que tenemos. Muchas veces decimos no a la inclusión o decimos no a cualquier caso por miedo, por preocupaciones, por el qué dirán. Y se trata en ese sentido de guiarnos del principio de la responsabilidad, de cómo yo puedo ser responsable con los talentos que tengo, con el grupo que tengo de alumnos, con el grupo de profesores que coordino, cómo yo puedo ser responsable con lo que me ha tocado, pensando en el derecho que tiene cada uno en este grupo. Y claro, yo me hago la pregunta y yo quiero ser responsable, pero ¿de dónde viene el conocimiento sobre el enfoque de derechos humanos? Definitivamente no es en automático, no surge solamente de la buena voluntad. Yo necesito tener conocimiento sobre un tema para empezar a aplicarlo, en específico sobre el enfoque de derechos humanos. No estoy hablando de que necesitemos saber sobre una condición específica de discapacidad o que necesitemos saber sobre un sistema alternativo de comunicación en específico. Esos temas se aprenden en el camino. Lo que todos y todas necesitamos saber en principio es de qué trata el enfoque de derechos humanos. Y para que eso suceda, tenemos que hablar de la educación de derechos humanos. La educación en derechos humanos es en sí misma un derecho, es un derecho de los más recientes. Está contenido dentro del derecho a la educación, valga la redundancia, y se trata de que todos tenemos que aprender sobre derechos humanos. Todos tenemos que sentirnos parte de, tenemos que ser actores que hayan internalizado toda la perspectiva de derechos humanos, y así podemos conocer la normativa, los alcances de la normativa, podemos asumirnos como escuela, como una institución que debe resguardar los derechos, pero para eso primero tenemos que educar a todos y a todas, o sea, a toda la comunidad educativa tenemos que educarla en derechos humanos, y esto tiene dos funciones fundamentales, tiene dos objetivos, que es, en primer lugar, evitar la violación de derechos humanos, y en segundo, promover una cultura de derechos. Y lo que va a ocurrir cuando eduquemos en derechos humanos, no nos va a gustar, porque las personas van a empezar a exigir sus derechos y nos van a interrumpir la comodidad en la que vivimos, nos van a interrumpir lo cómodo que nos sentimos, lo tranquilo que estamos, sin que nadie nos exija nada, porque yo hago cada cosa que hago porque quiero, porque me sale, porque me surge, porque le hago un favor, porque quiero ser buena. Pero no se trata de yo ser buena, se trata de que hay unos derechos que hay que garantizar, se trata del otro, no se trata de mí. Entonces, normalmente lo que ocurre cuando alguien exige sus derechos, y pasa muchísimo en la sociedad dominicana, es que empezamos a ver a estas personas como gente que se queja demasiado, personas que se hacen la víctima, personas que entienden que tú deberías estar tranquilo con lo que hay y con lo que te ha tocado, porque es la condición en la que te ha tocado vivir. Es como si le dijéramos a todos los niños con discapacidad, eso fue lo que te tocó, esta es la vida, a cada quien le toca algo. Y no,
En ese momento no estamos ejerciendo nuestra responsabilidad para garantizar derechos. Entonces, en principio nos vamos a sentir incómodos, nos vamos a sentir que nos han sacado de la normalidad y de lo que esperamos. Y justamente el tema es que cuando todos somos educados y no solo una parte de nosotros, podemos empezar a reconocer el derecho en el otro y el derecho en mí. Podemos empezar a ver que no se trata de favores. Podemos empezar a ver que no se trata de que yo te estoy regalando algo. Se trata de que estamos respetando el derecho de cada uno. Y así vamos a mejorar también la convivencia en la comunidad educativa. Vamos a comunicar la forma en la que nos sentimos de una manera más asertiva. Vamos a tener canales de comunicación abiertos. Vamos a tener relaciones horizontales. Porque no vamos a tener estas dominaciones de que yo soy superior, entonces yo no te escucho y tus derechos no tienen valor, porque es una cadena y es un círculo vicioso en el que tenemos a los padres, estudiantes, profesores, técnicos y cada uno normalmente cuando no tenemos un enfoque de derechos lo que va haciendo es ejerciendo dominación sobre el otro y vulnerando derechos del otro. Entonces cuando trabajamos educación en derechos humanos con toda la comunidad educativa, empezamos a mejorar la convivencia, empezamos a tener espacios, como mencioné antes, de interacción y de participación. Empezamos a respetar a los demás. Y ustedes posiblemente estén pensando ahora mismo, claro, ese es el ideal, esto es lo que queremos, pero ahora mismo no podemos lograr nada de eso, no tenemos los recursos, las personas no están listas para este cambio tan grande. Y quiero recordarles en este momento que Roma no se hizo en un día. Roma no se construyó en un día, las cosas no van a cambiar de hoy para mañana, pero Roma sí se construyó con un plan en la mente. Sí había un enfoque en qué queremos lograr, es a dónde queremos lograr. Y eso es importantísimo para la escuela porque cada pequeña decisión que tomamos nos va llevando a un lugar específico. Cada decisión que usted toma en el aula, cada decisión que toma el equipo de gestión, cada decisión que toma un técnico cuando visita el aula, cada decisión que toma papá o mamá, todas esas decisiones van construyendo la escuela que queremos para el futuro. Si no tenemos una visión de la escuela que esperamos tener y si no tenemos esos espacios para pensar y repensar cómo estamos construyendo esa escuela, entonces sí es verdad que no va a llegar. Pero ahora mismo, en vez de enfocarnos en qué nos falta, creo que podemos enfocarnos en qué tenemos ahora, qué podemos construir y qué decisión podemos tomar. Porque muchas veces un no viene del desconocimiento y del pensar en Roma construido. Viene de pensar en todo lo que se necesita para el final, cuando realmente vamos construyendo derechos poquito a poquito con lo que tenemos y vamos siendo responsables con lo que tenemos en cada momento. Entonces, yo he anotado algunos elementos que voy a mencionar en cada diapositiva, que entiendo que son importantes que los recordemos. En primer lugar, es importante que sigamos principios, que tengamos claros los principios por los que queremos guiar nuestra vida, nuestro salón de clases y nuestra escuela, porque vamos a tener muchas presiones. Si ustedes vieron la película Wonder, por ejemplo, vieron unos padres que estaban presionando al director porque ellos pagaban muchísimo dinero a la escuela. Y el profesor tuvo que tomar una decisión muy difícil en ese momento, pero que iba guiado por el principio del respeto a la dignidad ajena. Y reconociendo él que el bullying no era apropiado, por ejemplo, en ese momento, por más que estos padres quisieran defenderlo. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta, porque nos vamos a encontrar con muchas presiones. Nos vamos a encontrar con personas que están por encima de nosotros, personas que están al mismo nivel nuestro, a nivel jerárquico en la escuela, que van a tener opiniones diferentes. Pero nosotros, por ejemplo, tenemos tratados internacionales para defendernos, tenemos la Constitución, tenemos las leyes y sobre todo tenemos nuestros principios. Y si somos consistentes en esos principios y si lo hacemos de manera asertiva y si aprendemos a escuchar y a entender el pero que nos pone el otro y a descubrir realmente cuál es la preocupación, de dónde viene el miedo y nos guiamos por esta intención de los principios para elegir entre dos elecciones, entre, ok, ¿qué hacemos? ¿Cómo damos esta clase? ¿Cómo podemos hacerlo participar? Y tomamos esas decisiones basadas en principios generales, en principios de la igualdad de derecho, en principios
de la dignidad humana y de la participación, por ejemplo. Entonces, vamos a estar cada vez más cerca. Un aspecto importantísimo en el enfoque de derechos humanos es que cada quien tiene voz y voto, y todo el mundo tiene su percepción y tiene su realidad. Entonces, yo no puedo construir una escuela garante de derechos si yo simplemente tomo decisiones a partir de mi experiencia, porque mi experiencia no es la experiencia de otra profesora y mi experiencia no es la de la que está viviendo papá o mamá o la que están viviendo estos padres. La mayoría de los padres quizás no viven la experiencia del papá o la mamá que tiene un niño con discapacidad. Entonces, en este punto se trata mucho más que solamente escuchar. Debemos dar participación real y efectiva a cada uno de los participantes de la comunidad educativa para la toma de decisiones. No podemos garantizar derechos si tomamos las decisiones solamente en base a nuestra perspectiva o en base a la perspectiva de las personas que tienen cierto poder. Por eso es que es importantísimo que en una escuela abierta, flexible, garante de derechos, los padres, las madres, los cuidadores, los tutores participen. Participen en las discusiones, participen en las decisiones, que sean espacios de apertura y que no sea solamente discusiones a puertas cerradas sobre las problemáticas. Cuando tenemos una comunidad inclusiva, cuando tenemos una escuela que trabaja con enfoque de derechos, tenemos mucho más que solamente espacios para escuchar. Tenemos espacios de participación donde realmente hay paridad en el tema de la toma de decisiones. Por supuesto, necesitamos trabajar en equipo. Necesitamos tener metas comunes, necesitamos tener interdependencia. Nosotros no estamos solos en una isla y para poder hablar de enfoque de derechos también tenemos que comunicarnos y trabajar en conjunto. Y no solamente entre pares, sino también a diferentes niveles. Vamos a tener trabajo en equipo, a nivel de profesores que trabajan en duplas, por ejemplo, pero también vamos a tener trabajo en equipo a diferentes niveles de la jerarquía, que ya hablamos que debería ser un poquito más horizontal. Y toda esa comunicación y ese trabajo en equipo, enfocado hacia el mismo objetivo, hacia los mismos principios, nos ayuda a que las decisiones realmente puedan ir encaminadas, que no sea una lucha entre diferentes grupos. Otro aspecto importante que debemos considerar es analizar constantemente sobre quién están cayendo las responsabilidades. Podemos tener una escuela que pretende ser inclusiva, podemos tener una escuela donde entran niños con discapacidad, donde permanecen estos niños, pero para que eso suceda hay un costo enorme en tiempo y en dinero para la familia y en definitiva la vida de esa familia es diferente a la vida de otra familia donde no hay un niño con discapacidad. Entonces, para acceder a esa familia a lo que el niño tiene por derecho, está haciendo uso de recursos extras que van más allá de la dedicación y que muchas veces tienen como consecuencia que no se disfruten de otras áreas de la vida y que otros derechos queden vulnerados. Bueno, les voy a dar un ejemplo para que entiendan un poquito a qué me refiero. Por ejemplo, con el tema de las licencias de paternidad, y me salgo un poquito del tema de la escuela, estamos exigiendo y pidiendo que los padres se le aumente la licencia de 2 días que dice la ley en el sector privado a 10, a semanas. Hubo una empresa recientemente que lo aumentó a meses. Y eso lo estamos pidiendo porque cuando la ley establece que la madre tiene semanas para estar con el niño pequeño y el padre tiene 2 días, lo hace porque entendía que el papá, la única responsabilidad que tenía era ir a declarar al niño, que no tenía ninguna otra. Que el papel de papá era estar en el trabajo y el papel de mamá era estar con el niño y la niña. Sin embargo, el derecho del niño y la niña y las necesidades que hay en la primera infancia del cuidado y de estar cerca, y además el derecho de la madre a poder descansar, para lactar tú necesitas un equipo. No es tan sencillo de cuidar un niño pequeño y muchas veces esa responsabilidad cae exclusivamente sobre las mujeres. Y en este caso, las licencias de paternidad lo permiten y lo fomentan y lo promocionan porque le dan el permiso a las madres, ¿verdad? Más que, no solamente por el tema biológico, pero también por el tema cultural,
Y papá no, aún el papá quiera participar, no puede porque no tiene el permiso de trabajo. O sea, yo tendría que tener mucho dinero o tener un negocio propio para participar con mi hijo pequeño. Entonces, lo mismo sucede con en el tema de educación. Cuando asignamos recursos para facilitar que un niño pueda entrar a la escuela, por ejemplo, asignar una maestra acompañante, o hay que poner un intérprete de lengua de señas, o necesitamos tener otras estrategias de comunicación o equipos o una silla de ruedas especializada, hay que preguntarnos quién está pagando por esos recursos, quién está colocando el recurso para que eso pueda darse, sobre quién está cayendo la responsabilidad de garantizar el derecho. Y no estoy diciendo que los padres no deberían aportar con eso, porque de repente no tenemos los fondos para hacerlo nosotros, pero tenemos que cuestionarnos constantemente. ¿Qué tan equilibrada está esa responsabilidad en la asignación de recursos y qué mensaje estamos dejando con eso? Estamos diciendo que para que garantizar el derecho de la educación de los niños con discapacidad es responsabilidad de la familia. Estamos diciendo que solamente quien tiene dinero y puede pagar por esos recursos tiene derecho a una educación de calidad. Entonces, esas son preguntas que tenemos que hacernos constantemente, porque quizás la respuesta no la tengamos ahora, pero nos lo vamos a preguntar tanto y tanto, nos vamos a preguntar en equipo, que un día vamos a tener la respuesta y vamos a encontrar la forma más justa de equilibrar los recursos que asignamos para la inclusión y la forma más enfocada en derechos humanos. Por otro lado, una escuela garante de derechos, una escuela defensora de los derechos, necesita conocer los recursos que hay disponibles en la comunidad. Nosotros, como dije antes, no estamos solos en una isla desierta. Debemos trabajar con otras escuelas, debemos saber qué opciones tienen los padres y las madres. Quizá yo no pueda dar una respuesta en este momento, pero yo pueda orientarte sobre dónde puedes conseguirla. Quizás yo pueda dar una parte de la solución y otra persona puede dar otra parte. El punto es que necesitamos conocer el contexto, necesitamos conocer la realidad, qué vive una familia donde hay discapacidad. Y esto no necesariamente se resuelve escuchando a los expertos en una conferencia, se resuelve participando de asociaciones de personas con discapacidad, de involucrarnos en espacios donde se compartan esas problemáticas y que entonces podamos dar respuesta en conjunto, pero también que podamos enterarnos de qué respuestas están dando otras personas, porque nosotros tenemos talentos y necesitamos usar esos talentos responsablemente, pero no todos los talentos están en ALBA y no todos los talentos están en ti. Entonces, según vamos viendo cuáles recursos están disponibles en el ambiente, en el entorno de la familia, en diferentes niveles de estratos sociales, para diferentes tipos de condiciones, si armamos una base de datos de lo que hay disponible en Santo Domingo o en el país o a nivel rural, en diferentes temas de salud, de educación, de terapias, de comunicación, de violencia familiar, la red de protección, necesitamos conocer los recursos que hay disponibles, porque ninguna escuela es independiente totalmente. O sea, ninguna escuela, por más autónoma que sea, está aislada de un contexto. La familia, la comunidad que participa es parte de una sociedad particular de la que necesitamos conocer al detalle para que podamos poder dar recomendaciones y trabajar en equipo con otras instituciones. Y siguiendo en la misma línea, las escuelas necesitan salir de sus fronteras. Si vamos a trabajar con enfoque de derechos humanos, este enfoque a donde nos lleva es una sociedad más democrática y una sociedad más inclusiva. Es lo que estamos buscando. No estamos haciendo esto en la escuela por recursos, no lo estamos haciendo por dinero, no lo estamos haciendo por prestigio. Si trabajamos derechos humanos y nos educamos en derechos humanos, vamos a tener una escuela que va a estar enfocada en una sociedad más justa, más democrática, más inclusiva. Por lo tanto, la escuela en sí misma no trabaja para lo que sucede dentro de la escuela, sino que trabaja para mejorar la sociedad y para mejorar lo que ocurre fuera. Y ahí podemos tener incidencia a nivel social, incidencia a nivel político, podemos ver las agendas legislativas y ver lo que está pasando en cuestiones de inclusión o en cuestiones de participación de las personas con discapacidad. Podemos hacer jornadas desde la escuela, con los estudiantes, con los profesores. Podemos exigir justamente que estén los recursos para la misma escuela o para otras escuelas del sector público o del sector privado,
para que esas responsabilidades que tienen que ver con derechos humanos sean distribuidas adecuadamente entre las personas que somos corresponsables de garantizarlas. Y ya para concluir, me gustaría tener una reflexión final con ustedes. El enfoque de derechos humanos tiene como objetivo transformar la sociedad. Creo que de eso he venido hablando en los últimos minutos. Y no es sencillo, no es fácil, no es algo que va a estar solucionado mañana, porque estamos en una sociedad que vulnera derechos constantemente. Y no solamente en este país, estamos hablando a nivel internacional. Tenemos unas ideas sobre la discapacidad que tenemos que desconstruir, que tenemos que retirar de nuestro, de toda nuestra conciencia el tema, lo que hemos aprendido antes sobre discapacidad, el hecho de que sean objetos de pena u objetos de inspiración. No, son sujetos de derecho. Y para verlos como sujetos de derecho es un ejercicio constante de aprendizaje, pero sobre todo es un ejercicio constante de conciencia y de persistencia, de yo cuestionarme frecuentemente qué estoy haciendo, qué principio me está guiando, quiénes tienen la responsabilidad, yo estoy siendo responsable con lo que me toca, y de persistir, porque barreras habrá muchas y retos habrá muchos, y los recursos los vamos a conseguir todos juntos, pero solamente si cada uno de nosotros asume su responsabilidad como garante de derechos de todas las personas, aunque hoy hemos hablado de discapacidad. Hay una frase que me gusta mucho, bueno, la adapté un poquito, pero es de John Jorgensen. John Jorgensen, él publica un podcast que me gusta bastante, y él habla de que no te preguntes cómo puedes hacer grandes cosas, pregúntate cómo puedes ser responsable con pequeñas cosas. Yo podría estar pensando hoy en el mundo ideal con el que soñamos y con una sociedad que sea justa con todo el mundo independientemente de cómo hayas nacido. O qué yo puedo hacer para lograr eso, y yo quiero ser conferencista internacional, y yo quiero escribir un libro, yo quiero publicar. Pero lo más importante es que cada uno de nosotros podamos ser responsables con lo poco que tenemos, con tu salón de clases, con tu grupo de profesores, con tu hijo, con tu hija, si eres estudiante, con tus clases. ¿Cómo tú puedes ser responsable aprendiendo sobre el tema de derechos humanos para aplicarlo en cualquier espacio en el que estás? Y yo creo que eso es lo más relevante que les puedo dejar el día de hoy. Y es que estemos frecuentemente pensando en cómo podemos ser responsables con las pequeñas cosas y con los talentos que tenemos. Y esto porque la verdadera revolución no pasa por cambiar a la sociedad, pasa por cambiarnos a nosotros mismos. Y ese es el mensaje que yo quiero dejarles el día de hoy. En este ejercicio constante que tengo como misión de vida de construir una sociedad más inclusiva para todos y todas. Muchísimas gracias por su atención y para mí ha sido un placer. Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña, desarrollando profesionales con perfiles competitivos. Su objetivo es promover la movilidad estudiantil nacional e internacional y favorecer la cooperación académica entre estudiantes, profesores e instituciones de educación superior en este país y alrededor del mundo. Desde su fundación, en 1966, la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña ha tenido una amplia oferta académica en los niveles de pregrado, posgrado y educación continua, basada en valores de excelencia académica, humanismo, sensibilidad ambiental, pluralismo y compromiso social. Su misión como universidad es contribuir al desarrollo sostenible y la mejora de la sociedad a través de la educación y la formación del ser humano como agente de cambio, competitivo en su campo profesional, comprometido con la innovación y la aplicación de conocimientos para la solución de los problemas de su sociedad en general.
La Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña cuenta con la Escuela de Educación. En ella ofrecemos la carrera de Educación Especial, que ayuda a formar los maestros que darán apoyo a las personas en situación de discapacidad o condiciones diferentes. Yo elegí la UNPU por tener un programa completo de Educación Especial y por ser la única que imparte esta licenciatura a nivel nacional. Soy estudiante de la Licenciatura en Matemáticas Orientada a la Educación Secundaria en la Universidad UNPU, donde también ofrecemos la licenciatura en Física, Biología y Química. Somos parte del primer programa de Maestros de Excelencia de la República. Soy UNPU. Aquí estamos en la Jornada de Inclusión Educativa 2019 UNPU Aspire. Es un espacio creado para impulsar todo lo que es el derecho a la educación de todos, inclusión de niños con capacidades diferentes. El fin principal de estas jornadas que se realizan cada año es crear la conciencia, pero también los apoyos que se necesitan para que se haga una educación inclusiva y de calidad. Agradecemos de corazón a todas las personas que hacen posible esta jornada, a nuestro conferencista invitado, a los facilitadores de cada uno de los talleres que dijeron sí sin preguntar nada más, al equipo de la UNPU y de Aspire que con tanta entrega han trabajado para que este encuentro de hoy y de mañana beneficie a cada niño y a cada niña dominicano que espera una respuesta de inclusión. Este ya es el tercer año que lo hacemos consecutivamente y por ser la UNPU, la única universidad que tiene la carrera de Educación Especial, realmente nos sentimos todavía mucho más empoderados de la situación que tenemos como país, y es una forma de que tanto los maestros, profesionales, estudiantes, familias, pues entonces puedan venir acá y entonces buscar una formación que los ayude en su año escolar. Nos sentimos contentos de seguir apoyando este tema, facilitar recursos, facilitar experiencia como esta para que haya más capacidad de nuestros centros educativos con el corazón abierto, con las aulas abiertas para acoger a niños y niñas que viven con discapacidad y poder brindarle un derecho fundamental para que ellos tengan futuro, el derecho de la educación. En esta ocasión tenemos tres bloques formativos, uno orientado a la parte curricular, otro orientado a la parte de apoyos y recursos y otro orientado a todo lo que es el apoyo a la inclusión laboral, social de niños y jóvenes con una condición de discapacidad. Cuando hablamos de inclusión, no es hablar simplemente de esa inclusión escolar. Realmente hay que comenzar a trabajar desde la familia, ¿ok? Y la familia es el elemento fundamental y de mayor apoyo. Es con lo que realmente la persona, en este caso con discapacidad, cuenta. Cuando extiende la mano, lo primero que debe de agarrar es su familia, de una perspectiva de apoyo. Desde que empecé a trabajar, siempre he estado en ambientes que integran. Eso te hace más sensible, la solidaridad que hay en un ambiente inclusivo. No hay un ambiente que no proyecte la inclusión. Hablamos de bullying, de acoso escolar. El niño que está desde pequeño compartiendo es mucho más solidario, es mucho más abierto y es mucho más sensible a las necesidades de los demás. Ellos nos decían a nosotros esperanzados, óyeme, qué bueno que mañana yo puedo contar con empresas para mi hijo que lo van a aceptar. O sea, que puede tener la oportunidad de tener un trabajo. Y parte de la visión de nuestro presidente, el señor Rafa Molestina, es que ellos sean independientes en su gestión. O sea, que puedan lograr llegar a ser mejores personas y nosotros mejores empresas a través de ellos. La importancia crucial, imperativa, porque nosotros como educadoras no podemos educar sin nosotros estar educados. Entonces, mientras mayor formación de como educadores, como sociedad, mejor inclusión podemos hacer, porque pudiéramos brindar mayor oportunidad y con la oportunidad podemos hacer inclusión como debe hacerse. Queremos ayudar, servir a las personas que lo necesitan y sobre todo a estos colegios con temas de inclusión. Queremos lograr apoyar que en esos colegios se respire inclusión. Hola, ¿qué tal todos? Aquí iniciamos nuestra charla conversatorio sobre accesibilidad universal y diseño para todos. Espero que sea de agrado para ustedes y que todas estas enseñanzas
sirvan para su futura aplicación en cada una de sus instituciones. El diseño universal, el diseño para todos, basa toda su filosofía y todo lo que hace en 7 principios. Vamos a empezar a hablar un poquito sobre el uso equiparable, que es el primero de los principios del diseño universal o el diseño para todos. Y aquí se pone el ejemplo. Uso equiparable. Todo el que utiliza la puerta corrediza automática de un centro comercial, la utiliza exactamente de la misma manera. No hay manera de utilizarla diferente. Todo la va a utilizar igual. Todo va a cruzar por el mismo espacio y cada vez que cruce va a abrir y va a cerrar igual. Entonces, pensar en el que el uso que vayan a hacer, ya sea del espacio o del objeto que estén diseñando, porque no solamente diseñamos espacio, ¿verdad? Se diseñan objetos también, sea equiparable. Es decir, si estamos pensando en una puerta y cómo va a funcionar esa puerta, todo el mundo la puede utilizar de la misma manera, o el que vaya a usarla en una silla de rueda tiene que hacer otra maniobra que el que no tenga silla de rueda la vaya a hacer, entonces ya no es equiparable. Entonces estamos haciendo una adaptación, no un modelo para todos. Que sí. Sea flexible. Sí. Ustedes sabían, y ahora le voy a dar un dato, ustedes sabían que existían tijeras para derecho y tijeras para zurdos. Si usted volteaba la tijera, usted se daba cuenta que le empezaba a molestar en la mano cuando lo utilizaba. El ejemplo que quería poner con esto era que al final, fíjense, no importa cómo tú lo uses, si lo usas de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, por ende, tú siempre vas a tener el mismo uso, el mismo funcionamiento, por lo cual te va a dar flexibilidad de uso. El tercer principio es el principio de que sea simple o intuitivo. Fíjense esta escena. ¿Quién me la explica? Como si estuviera pasando algo con la persona que está en el piso, como que se puso mal o algo, y eso parece un botón del pánico, como para emergencias o algo. Pero ella de una vez supo cuál era el botón de pánico. ¿Por qué? Ah, porque se ve claro. Ajá, pero la situación. Claro, ¿verdad que sí? Todo el mundo puede interpretar y saber cuál era el botón de pánico. Entonces, inmediatamente es lo primero que tú ibas a intuir hacer. Entonces, siempre que estemos pensando en diseño para todos, pensar en que sea simple e intuitivo. No que tenga que hacer vuelta, doble a la derecha, gira a la izquierda, después que 15 letreros, entonces párese otra vez y lea, ah, mira, es ahí. No, es simplemente que tú, con que tú dé una mirada, tú sepas ya qué vas a hacer o a dónde vas. El cuarto principio es el que la información que presentes sea perceptible. No que tú tengas que esperar que venga alguien y te la diga, que venga, no sé, un sinnúmero de cosas que pasan para tú poder obtener la información, sino que simplemente con ver una señalización ya tú sepas dónde vas. Y pongo un ejemplo, todo el mundo sabe dónde está la salida desde que ve el hombrecito con la puerta y pintado de verde, ¿verdad que sí? Todo el mundo lo entiende eso. Y simplemente con verlo, ya tú sabes hacia dónde va la salida. Entonces, eso es una información perceptible con tolerancia al error. ¿Qué quiere permitir? ¿Qué te permite eso? Mira, todo el mundo se ha llevado el dedo meñique del pie con la esquina de una cama o con la esquina de una puerta, sobre todo de noche cuando te levantas a hacer pipí o a lo que sea o a beber agua. Entonces, en ese momento, esa misma sensación, esa misma percepción es lo que pasa, por ejemplo, con la persona ciega. Entonces, tu espacio que estás diseñando o lo que estás teniendo no te está permitiendo esa tolerancia al error. Entonces, tú tienes que tener cierto margen, de tolerar ciertas cosas. Entonces, ahí es que tú ves que empiezan las esquinas, en vez de ser completamente recta, a curviarse, de manera que si pasa algo, o un mal cálculo, o te caminaste por donde no debiste,
Si te choca con la esquina, de repente no te maltratas, sino que simplemente, nada, sí, seguimos, un error, se acabó. No sé si me captan. En este caso, la imagen lo que presenta, no sé si la visualizan bien, es una pistola de esa de clavar, no tira el clavo hasta que la punta no presione la superficie que va a clavar. Si tú intentas tirarlo así, como si fuera tirando una pistola, no tira clavo. Entonces, te da la tolerancia al error, porque si no, imagínense cuántos clavos estuviesen tirándose por ahí o clavándose a presión. El sexto principio, estamos hablando de que es el principio que exija poco esfuerzo. Y ese es el ejemplo más claro. Todos ustedes han abierto un llavín de una puerta de pomo o de bolita, como ustedes le dicen, o el picaporte de palito, como ustedes le dicen. El de palito yo lo puedo abrir con la mano, con el antebrazo, con el codo, e incluso, y muchos de ustedes seguro lo han hecho, hasta con los pies. Y el de bolita, ¿cómo lo abro? Solamente una persona que esté completamente en sus facultades con la mano puede abrirlo. Entonces ahí empieza el tema del esfuerzo físico. De que exija el menor esfuerzo físico. No todas las personas con discapacidad tienen la fuerza específica para realizar diferentes esfuerzos, valga la redundancia, o la misma movilidad o la coordinación de los movimientos para poder desarrollar o ejercer cualquier tipo de fuerza. El último, y es el que por lo regular la mayor de personas entiende que es todo en accesibilidad, pero al final resuelve un problema mínimo, y fíjense los seis principios anteriores, cómo lo hacían, es el del tamaño y el espacio para el acceso y su uso, o sea, para todo el mundo. Y aquí pongo un ejemplo de los accesos. En este caso son de metros, pero pasan en muchísimos sitios, en la que pasan en los estacionamientos, por ejemplo, en la que todos los accesos son de un tamaño y el de discapacidad, para personas con discapacidad, es más amplio. Sí, claro, eso en muchos de los casos se hace por un tema de espacio, obviamente. Lo ideal es que todos fueran del mismo tamaño del de personas con discapacidad. Pero bueno, lo importante es que exista ese espacio, ese tamaño, para que todo el mundo pueda tener el mismo uso y la misma experiencia espacial. ¿Por qué hablamos de diseño universal? Un modelo tan simple como este, que nos lo encontramos a diario en nuestras casas, a diario en nuestras calles, a diario en nuestro trabajo, a diario donde sea. Y es que no pensamos en la forma de accionar del ser humano. Hoy esta foto es con una silla de rueda, pero mañana pudiera ser con una persona envejeciente en el que se le dificulta levantar la pierna para saltar o cruzar ese escalón. Pero le pasa a un niño que tú vienes agarrado con él de la mano y también se le dificulta cruzar ese escalón. Entonces, ser crítico con cada paso que damos y con cada elemento que desarrollamos en nuestro quehaceres. Por último, para cerrar este conversatorio y empezar entonces ya ustedes a dar un feedback y cosas que necesitaban, quiero que se queden con esta frasecita, que es que el objetivo del creador de entorno es hacer la vida más humana. Si nada de lo que usted está haciendo, está creando que ese turista, que ese usuario de espacio, sea más humano, sea más agradable para él, sea un entorno más, una experiencia nueva o innovadora, déjelo de hacer y haga otra cosa. Bien, jóvenes, gracias, y yo espero que esto le haya gustado y hayan por lo menos sensibilizado un poco el tema de la accesibilidad en sus vidas.
Beats Music. Muchas gracias. Esperando que sea de fácil implementación todas estas recomendaciones aquí brindadas. Hasta luego. Ahora vamos a contestar algunos de sus cuestionamientos, así que le damos nuevamente la bienvenida a la doctora Pam Hackett de Estados Unidos, acompañada de su traductora Keren Pérez, también a la licenciada Alba Polanco y al arquitecto Luis Pérez. Bienvenidos. Estaré haciendo lectura de las preguntas por representante. Ahora vamos a contestar algunos de sus cuestionamientos, así que le damos nuevamente la bienvenida a la doctora Pam Hackett de Estados Unidos, acompañada de su traductora Keren Pérez, también a la licenciada Alba Polanco y al arquitecto Luis Pérez. Bienvenidos. Estaré haciendo lectura de las preguntas por representante. Ahora vamos a contestar algunos de sus cuestionamientos. Muy bien, que le damos nuevamente la bienvenida a la doctora Pam Hackett, al tema de inclusión para preescolar, creando un aula apta para todos. También a la licenciada Alba Polanco y al arquitecto Luis Pérez. Bienvenidos. Estaré haciendo lectura de las preguntas por representante. Ahora vamos a contestar algunos de sus cuestionamientos. Muy bien, que le damos nuevamente la bienvenida a la doctora Pam Hackett, al tema de inclusión para preescolar, creando un aula apta para todos. También a la licenciada Alba Polanco y al arquitecto Luis Pérez. Bienvenidos. Estaré haciendo lectura de las preguntas por representante. Ahora vamos a contestar algunos de sus cuestionamientos. Muy bien, que le damos nuevamente la bienvenida a la doctora Pam Hackett, al tema de inclusión para preescolar.
Abra su cámara, doctora Pam Hackett. Dr. Pam Hackett, we're going to ask you the first question. Sí, ya la vamos a leer. Buenas tardes. Gracias. Bienvenida. Encantada de tenerla aquí, doctora. It's a pleasure to have you here, Dr. Pam. Thank you. Sabemos que uno de los elementos esenciales del tema de la inclusión en la educación es precisamente la individualización del trabajo. En un sistema como el nuestro, que no solo hace falta un cambio de perspectiva pedagógica, sino que existen otros aspectos como espacios de aprendizaje inadecuados, ¿cómo puede usted manejar un docente de la enseñanza individualizada si en algunos grupos tenemos hasta 35 alumnos? ¿Cuál sería su propuesta para hacerle una enseñanza individualizada y propia? So the question is, what is your proposal when we have a group of 30 people, if we want to make like an individualized education? Can you repeat that last bit? If you want to have like an individualized education, yes. How can you do that in a classroom with 30 people? So what is your proposal? Have you guys seen my presentation, the recording yet? ¿Ustedes vieron ya mi presentación, la grabación que envié? I provide some strategies in there. Les proveo en ese video algunas estrategias. And a lot of it means moving away from teacher-centered learning where all the kids are looking at you. Y una de las principales enseñanzas es mover a los niños de la atención al maestro solamente, donde el niño solo está prestando atención al maestro. And implementing more of a cooperative learning model where you have children working in small groups. E implementar un modelo de cooperación donde tú tienes diferentes grupos de niños trabajando juntos. And everything starts with looking at each child as an individual, their strengths and their weaknesses. Y lo importante es ver a cada niño como un individuo, sus fortalezas y sus debilidades. Then you figure out which groups to put children in. So you might have one student who is a very strong student helping a weaker student. Entonces ahí te das cuenta de cómo dónde poner a cada niño. Si tienes un niño con fortalezas, ponerlo quizás con uno que tiene mayores debilidades. And you also need to provide more training around understanding why some children struggle. Is it attention? Is it autism? Is it some other emotional disability? So teachers need to have an understanding of why the kids are struggling, and then we can put the right solutions in place. Y también el maestro debe de estar consciente de qué es lo que está molestando al niño, con qué es que está luchando, si es un problema de atención, si es autismo, para entonces saber en qué grupo colocarlo. So Karen, I made a recording of my presentation. Would it be better if we went through that now, or is that something that everyone has already seen, or will see? Ella pregunta, Jelimar, ella hizo una grabación, un video, si sería bueno que lo viéramos ahora o es algo que ya todos vieron. Sí, ya vimos su presentación, estuvo extraordinaria. Estas preguntas son luego de su presentación. They already saw the presentation. Okay, so good. These are the questions after they watching it. So a lot of the challenge is that you have many children with a big range of ability in one class, and there's one teacher. El reto mayor es que tú tienes en un salón de clases muchos niños con discapacidades y un solo maestro. So that means taking the content, the curriculum that you have to teach, and figuring out how to adjust your expectations and how you're teaching for different students at different levels.
Entonces, lo que hay que hacer es ajustar el currículum que tienes para los diferentes niveles y diferentes situaciones que tienen los niños. And there are some things like doing activities that are not just pen and paper, but movement activities, activities where kids are using their hands and their other senses. Those things tend to help the kids with special needs, but they are good for all the kids. Hacer actividades que no solamente impliquen papel y lápiz es algo bueno para todos los niños. Quizás actividades de movimientos en las que ellos utilicen sus manos y utilicen otros objetos. For example, you can teach fractions, math fractions, on a piece of paper with a pencil. Por ejemplo, le puede enseñar fracciones matemáticas en un pedazo de papel con lápiz. Or you can bring in a loaf of bread and cut the pieces of bread into pieces and show them what one quarter is and taking away half. O puedes traer un pedazo de pan y ese pan cortarlo entre las piezas que necesitas, poner hacia un lado lo que no necesitas y decirles a ellos que cuenten. See, some of us learn on pen and paper or by listening, but other children, especially those with special needs, need to touch, need to do things with their hands. Muchas personas aprenden escuchando, viendo, pero otras necesitan tocar, otras necesitan poner su cuerpo en movimiento. So tell me about your typical big challenge with students with special needs. What happens when they're in your classroom? What's going wrong? Ahora díganme, por favor, ¿qué es lo que pasa en sus salones de clase con los niños con necesidades especiales? ¿Cuáles son algunas de las de los retos con los que ustedes se enfrentan? Hola, buenas noches. Hi, good night. Son los espacios y las cantidades enormes de alumnos. She's mentioning the spaces and a big group of children. In a classroom. I know. Small classrooms and many kids is hard. Muchos niños y un salón pequeño es bien difícil. So, first of all, you can move the desks around so that you can create small groups of four students working together in different groups around the classroom. Chairs do not have to be in rows. Por ejemplo, pueden poner a un lado los escritorios o las sillas, como aquí se utilizan, ponerlas a un lado y que los niños estén dentro o en un círculo y agruparlos en pequeños grupos, no en una silla, no en un escritorio. And you can put groups together of children who are the same ability, so you might have children who are lower functioning students and you put them in a group so you can give them extra time, and you can put your gifted students in a different group and let them work on an even more challenging project. So a lot of it is about breaking up this big class into different pieces so that you can give them different levels of work and different amounts of attention. Lo básico es que ustedes puedan poner los niños con diferentes habilidades en sus grupos, quizás si hay alguno que tenga una mayor deficiencia, ponerlos con los más fuertes, y lo esencial es romper, o sea, con el gran aula, con el gran salón, y ponerlos en pequeños grupitos donde estén los más fuertes con los más débiles o los que tienen las mismas habilidades, que sean con diferentes características. And it's also important to think about why, if a child's having trouble writing with their handwriting, to start to do some problem solving around why they're having a problem. Is it that they have weakness in their hand? Because if that's the problem, we can give them strengthening exercises. Is it because they have trouble with hand-eye coordination? Because there's exercises that we can do for that. So it's just like, you're almost like a doctor in an emergency room. Lo importante es observar
cuál es el problema que tiene el niño. Si, por ejemplo, el niño presenta un problema de escritura, de manuscrito, es importante ver si el problema es motor, si es que no puede manejar su mano o si es contacto con la vista, si no puede visualizar bien. Eso es lo importante, ver cuál es, identificar, que el maestro pueda identificar cuál es el problema. So, if you are a physician and there are many people in your office, you don't treat everyone the same because they have different problems. It is the same in a classroom. Si, por ejemplo, vas a un consultorio y tú eres, si eres un doctor, estás en tu consultorio y tienes diferentes pacientes, no los vas a tratar a todos igual porque no todos tienen el mismo problema. Lo mismo sucede en un salón de clases. No puedes tratar a todos los niños iguales porque no todos tienen el mismo problema. Also, I want to mention my company's website is mymypts.com. Ella está mencionando su página de internet. Creo que está en el video. Can you repeat the website? mypts.com. mypts.com. Entonces, mypts.com. I'll type it into the chat. And I have it. There we go. Ella dice que lo va a escribir en el chat. Yo también lo escribí, creo que Laura también. There's a teacher website that has lots and lots of handouts and ideas of what to do for different children with different problems. And, and I'm certainly happy to do some specific trainings around the different kinds of disabilities for kids in your classroom, because figuring out what the problem is has to happen before you know what to do. Identificar qué es lo que pasa con el niño es lo primero antes de saber qué hacer. Ella menciona que en la página hay una parte de educación y que ella también está dispuesta a proveer entrenamiento para el diferente tipo de problema que se presente con los niños especiales. So we will work on setting something like that up. Also, there are some things that are good for all kids but are especially helpful for kids with special needs. And I'll give you a list of those right now. Te voy a dar un listado de cosas que debes hacer con niños especiales específicamente. One is to let children get up and move around the classroom. You do not always have to teach in the class. You can take children outside and use chalk on the ground. You can have them play games that help them learn. Anything that gets them a break from sitting at a desk and listening and writing. They need to learn in other ways. Sí. Primero, puedes dejar que el niño se ponga de pie, que haya movimiento. No necesariamente tiene que ser dar la clase en el aula. Puede salir afuera, puede salir al área de juegos, a la grama, que toquen el piso. Simplemente ponerlos a moverse. Also, if you're teaching a specific topic, for example, a certain type of math equation, you can have other children come up and do it on the board and have them explain. So it's not always you talking. And when you allow the other children to present and share, it keeps the other children engaged. También, si por ejemplo estás dando una clase de matemáticas, puedes dejar que el niño vaya a la pizarra y explique él mismo la ecuación o la lección que estén dando. Que no sea solamente el maestro enseñando y el niño recibiendo, sino darle la participación a que el estudiante también pueda exponer, pueda hacer su presentación. Having children work in pairs, one, a strong student with a weaker student, having them solve a problem together, do it together first, then do it by yourself, and they can actually help each other and compare their answers. También puedes poner a los estudiantes en pareja, uno que es más débil con otro más fuerte, para que así entre ellos se ayuden y puedan encontrar la solución juntos y también de manera individual.
Your strong student is going to learn because they are teaching someone else. And you know, as teachers, when we are teaching, we learn when we teach. And then the weaker student will be able to learn from their peer and maybe have something explained in a way that they can understand better and get one-on-one attention. Bien, el que es más fuerte, el estudiante que es más fuerte va a aprender, porque ustedes como maestros saben que cuando ustedes están enseñando es una forma también de aprender ustedes. Entonces, el más débil va a aprender del estudiante más fuerte y va a tener una atención más personal, va a ser más individualizado. Now you have all been listening to video conferences for how many hours? 3 hours probably? ¿Por cuántas horas más o menos han estado escuchando conferencias? 3 horas quizás. 2 hours. 2 hours. Everybody stand up. Ahora todo el mundo póngase de pie y vamos a movernos. Okay. When you stand up, take elbow to the opposite knee. Entonces lleve su codo a la rodilla opuesta. Everybody do it. It helps. Todo el mundo hágalo, eso ayuda. Now give yourself a big clap. Aplauso. And sit back down. Entonces, do you feel different? You're all smiling now. Se sienten diferentes, se están sonriendo ahora. Sobre una cuestión. Doctora, en relación a eso, ¿cuánto considera usted que debería ser el límite de la inclusión? Si yo tengo 2 o 3 niños con algún tipo de discapacidad en un aula, ¿cuál sería la cantidad apropiada para la inclusión efectiva? So, she's asking how many children do you think is good to have in a classroom when they have a special needs? How many is a limit? There is a limitation of kids that you can have in a classroom with to make it inclusive? It depends on how severe the child's problems are. Eso depende de qué tan severo es el problema del niño. For kids with ADHD, as many as, it doesn't matter. But a kid with severe autism who cannot speak will need more attention. Para niños que tienen un autismo severo, que no pueden ni siquiera hablar, es mucho más difícil. Para aquellos que no tienen un gran problema, pues no tanto. It depends how independent the child is with participating. And also, can you repeat that, Pam? Yeah. It depends how much help a child needs to participate in the class. Eso depende de qué tanta ayuda el niño necesita para participar en la clase. Because inclusion does not mean taking a child with a severe disability and sticking them in a classroom with no support. Porque la inclusión no significa que vas a tomar a un niño que tiene una necesidad especial muy severa y lo vas a poner en un aula sin ninguna atención, sin ninguna ayuda. Inclusion is about putting supports and strategies around that child so that they can participate. La inclusión significa que vas a poner a alguien como soporte, como apoyo para que ese niño pueda aprender. And we choose the supports and the strategies based on an understanding of what problems that child is having. Y escogemos las estrategias y lo que vamos a hacer dependiendo del problema que presente el niño. So that's why I had all of you stand up, because you've all been sitting and listening and your brain is tired, but movement wakes up our brain. Por eso los hice ponerse de pies y moverse, porque han estado sentados por mucho tiempo y su cerebro puede estar cansado, así que el movimiento les ayuda. This is very important for a kid who has attention deficit disorder or hyperactivity, but it is good for everyone. Es bueno para aquellos niños que tienen deficiencia de atención o hiperactividad, pero también es bueno para todo el mundo. So if you're teaching addition, you can do it on a piece of paper and a pencil, or you can do it by having the kids stand up and stomp their feet, 1, 2, 3, and incorporate movement into the lesson.
si estás enseñando matemáticas o a contar, puedes hacerlo con un papel y lápiz, pero también puedes hacerlo poniendo al niño de pie y hacerlo que dé pasos contando. Even something as simple as learning the letters. Incluso algo tan sencillo como aprender las letras. You can have them draw them in the sky, giant letters in the sky, move their bodies to do the letter A. Puedes hacer que dibujen las letras en el aire y que muevan su cuerpo haciendo las letras. It doesn't take a lot of space, but it takes us thinking differently about how we get information into the brain. No se necesita mucho espacio, solamente se necesita que pongamos de nuestra parte para ver diferentes estrategias o formas de aprender o de usar el cerebro. And remember, children with learning disabilities, they need to practice things many more times. Los niños con discapacidades necesitan practicar las cosas por mucho más tiempo. But a child who is gifted intelligence will get bored, which is why you have to create groups in your classroom. Pero aquellos niños que son muy inteligentes y que son rápidos se van a aburrir. Entonces, por eso es que es importante poner, hacer diferentes grupos en el aula. And you can create competitions with your groups where whoever solves this problem first or whoever, completes their worksheet first and everyone works on it as a group, you can actually make everything into a game because children like to compete and they like games. So it doesn't have to be just you talking. Pueden hacer competencias, poner a un grupo a competir contra el otro. No solamente tiene que ser el maestro hablando, a los niños les gusta jugar, les gusta competir. Entonces eso puede ser una manera. So it takes us getting out of this idea that teaching is standing in front of a class and writing on a board or reading from a book. Inclusion is about breaking that model and teaching in new and different ways. La inclusión significa salirnos de esa idea de que el maestro tiene que estar frente a la pizarra enseñando. También hay otros tipos de enseñanza que no requieren que sea solamente el maestro. And you will have more fun every day. Y se van a divertir más todos los días, cada día. Next question. La próxima pregunta. No hay más preguntas. Excelente, doctora. We have no more questions. Muy claro. We have no more questions. Excellent. Everything was very clear. Great. Well, hopefully I can, we can stay in touch and I can do some more specific trainings based on the kinds of kids that you're working with, because I do that all the time. I would love to either come in person or on Zoom and teach about, help you understand the kids in your classroom even better, because when we understand them, we can help them. Quizás podamos coordinar para mantenernos en contacto y así poderles enseñar otras estrategias para ayudar a los niños con necesidades especiales, porque lo más importante de todo es entender cuál es la necesidad para así poderles proveer la ayuda. Claro que sí. Estoy segura que Laura le va a tomar la palabra y que muy pronto se va a poner de acuerdo con usted para venir a formación. I know for sure Laura is going to contact you, so she can have some ideas from you. Muchas gracias, doctora Pam. De verdad que ha sido sumamente enriquecedor escucharla y hacer ejercicio con usted y todas estas ideas que nos presenta. Así que de verdad estamos muy agradecidos por su presencia, por su tiempo aquí hoy y seguro que la contactaremos. Thank you very much for your time and for all the exercises and all that you taught us today. So, we are going to contact you for sure. We're going to keep in contact. Wonderful. I'll look forward to that. Have a good night, everyone. Que tengan buenas noches a todos. Muchas gracias. Y ahora damos la bienvenida también a nuestros otros dos expositores, Alba Polanco y Luis Alejandro Pérez.
Doctora Pam puede continuar con nosotros. Dr. Pam, if you want, you can continue with us. We will have two more participants through the night. Oh, should I stay? If you would like to stay. I probably have to feed my kids. No se preocupe, no se preocupe. Agradecemos su tiempo acá. Okay. Don't worry. We are thankful for your time. Okay, appreciate it. Bye, everyone. Bye. Aprecio, bye a todos. Gracias, Karen Peña, por la traducción. Cómo no, un placer. Bien, ahora pasamos con el tema Derechos Humanos, Escuela e Inclusión, con la licenciada Alba Polanco, quien va a contestar algunos cuestionamientos. Ya voy a pasar a leerles. El primero era, licenciada, ¿cómo puedo exigir el derecho de mi hijo hacia la inclusión en una escuela regular? Hola, buenas noches. ¿Me escuchan bien? Hola, perfectamente. Buenas noches. Sí, te escuchamos. Hola, buenas noches para todos. Bueno, en principio hay que iniciar el proceso regular de intentar inscribir al niño en la escuela y luego seguir los procedimientos que tiene el Ministerio de Educación y cómo se divide el sistema educativo dominicano, en el caso de República Dominicana, de si... Por ejemplo, si no logras que pueda entrar a una escuela en particular, ir al distrito educativo y de ahí continuar con el proceso de reclamación. Pero creo que lo más importante que podemos sacar, quizá de lo que mencioné en la conferencia, era el tema de que necesitamos, esto no es un tema de luchas individuales, sino de luchas colectivas. Entonces creo que es importante que, porque nos encontramos constantemente con muchas limitantes y muchas barreras, que empecemos a asociarnos, como padres y como personas que tienen discapacidad, a poder tener mecanismos de incidencia que pueden ir desde mecanismos de incidencia social hasta incidir en temas de legislación para que esas cuestiones pasen cada vez menos. ¿Considera usted, licenciada, que nosotros como padres, como especialistas, podemos hacer cambio de las políticas educativas? Yo creo que es como los dijo, como los padres o profesores. No, no escuché. Padres, profesores, uniéndonos, como decías ahora. Yo creo que es un deber, y creo que lo mencionaba al final. O sea, es imposible que trabajemos con enfoque de derechos humanos o que trabajemos pensando en la inclusión y que obviemos las políticas educativas o las políticas sociales de nuestro país. Porque nosotros estamos trabajando y tú crees que estás en un aula, en una escuela, pero en realidad estás en una sociedad y estás en un sistema. Y si queremos espacios que sean más inclusivos o más accesibles, como habló el arquitecto, y como ciudadanos y ciudadanas queremos una mejor sociedad, como actores de todo este sistema, ayudamos también a mantenerlo tal como está, y es parte de nuestra responsabilidad trabajar por mejores políticas públicas y por cambiar también las políticas que tienen que ver con educación. Entonces, por eso mencionaba antes que si yo me quedo en mi caso aislado, sea que tuve éxito o que no tuve éxito, pero yo me quedo como un caso aislado y sola y no lo llevo a otras instancias o no lo comunico, no pongo eso como ejemplo para otras personas, no puedo lograr cambios que funcionen luego para otras personas. Entonces, son los pequeños cambios de individuales y que luego van a las familias o que van en tu entorno más cercano, que van generando cambios en las políticas, pero también los cambios directos a las políticas. O sea, cada vez que en este país hay convocatorias abiertas para discutir temas de políticas importantes, los ciudadanos y ciudadanas no aparecemos porque no estamos atentos ahí, no conocemos cuáles son los mecanismos, no seguimos las redes sociales de las instituciones que dictan las políticas. Y para muchísimas cosas, aquí se hacen consultas abiertas, porque están por ley y tienen que hacerse. Pero entonces se hacen, se cumple con un requisito, y solamente van las personas que están muy cercanas a ese entorno. Entonces es importante que nos involucremos en esos espacios, y que empecemos a dar nuestra opinión y a comentar donde se están discutiendo los próximos proyectos y los planes, porque al final nosotros somos quienes construimos la sociedad. Entonces yo definitivamente estoy convencida de que si usted es un profesor o profesora que está en una escuela, director o técnico,
y está trabajando por la inclusión, esa inclusión no se limita a la escuela, es una inclusión que va a la sociedad, y no podemos trabajar eso sin las políticas. Entonces, es parte de lo que necesitamos hacer, involucrarnos de la manera que podamos, porque no todo el mundo tiene los recursos o el tiempo o el espacio, pero hay diferentes formas de involucrarnos en cambiar esas políticas, desde compartir una información o participar de las consultas o escribir cartas como hacen muchas personas, o decir, expresar tu opinión en las redes sociales, por ejemplo, o crear propuestas, o entrar a la política. O sea, hay muchísimas, muchísimas maneras. Lo que hay que ver es cuál es la que funciona contigo, o sea, qué es lo que te sale mejor de acuerdo a tus recursos, a tus posibilidades, a tus competencias. Gracias, Alba. ¿Tú sabes que Laura, perdón, ¿no te parece que lo principal sería juntarse más con Alba Polanco para este tipo de política? Sí, tú sabes, Alba, que realmente a nivel de políticas y a nivel de ordenanza, o sea, todos estos términos que realmente yo no los manejo mucho, pero sí conozco de algunos, me doy cuenta que nosotros estamos bastante bien a nivel de políticas. Sin embargo, la acción o el cumplimiento de estas políticas es lo que nos falta. Y a mí me surge una duda, que es siempre la excusa que ponen muchas escuelas al momento de hacer inclusión, y es que no estamos preparados, no estamos listos para la inclusión. Tenemos que estar listos para la inclusión. ¿Cómo yo defiendo el derecho desde mi escuela, justamente el saber que estoy siendo ignorante dentro del tema de inclusión, y no me atrevo a dar ese paso? Pero tengo que hacerlo. O sea, ¿cómo yo defiendo el derecho de mis niños, porque deben de ser incluidos, pero también defiendo el derecho de mi escuela, que todavía no está preparado para? ¿Estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo? Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es sacarnos la idea de la cabeza de que la inclusión tiene una definición cuadrada que no cambia y perfecta. Entonces, la inclusión es un proceso. Y hay que empezar por algún sitio. Entonces, primero tiene que estar la intención y el reconocimiento del derecho de ambas partes, y para eso tenemos que trabajar definitivamente de que esté el enfoque, de que esté las ganas de empezar, y saber que no necesitamos exigirnos. La doctora comentaba un ejemplo muy bueno, que es que inclusión no significa que el niño esté en el aula y ya. Es que el niño esté en el aula con los apoyos, pero necesariamente que el niño esté en el aula es un primer paso. No hay apoyo si él no está en el aula. Entonces, si lo primero que puede hacer la escuela es que esté en el aula, sabiendo que teniendo un plan a corto plazo, a mediano plazo, todo lo que podemos hacer ahora, todo lo que podemos hacer después, es un proceso para lograrlo, porque definitivamente nos falta mucho todavía. O sea, hasta hace poco todavía no estábamos formando a todos los maestros en estos temas. Todavía estamos viviendo las consecuencias de unas políticas que no eran del todo inclusivas. Entonces, los cambios no se logran de la noche a la mañana. Entonces, yo entiendo que lo primero debe ser eso, o sea, reconocer y convencer a las escuelas y a los colegios, en este trabajo que hacemos con estas formaciones, de que lo primero es empezar y tener las intenciones y saber hacia dónde nos dirigimos. Y luego, bueno, yo no sé si lo mencionaba, pero cada situación, cada niño, cada niña, cada escuela está situado. O sea, es un problema concreto en una situación concreta. Si puede entrar a un niño o no, depende de muchas cosas. O sea, depende de ese profesor y de la experiencia de ese profesor y de qué niños están en el aula. Y no es una cuestión matemática de 2 más 2 son 4. Pero tiene que estar la intención de dirigirnos hacia eso. No sé si respondí tu pregunta ahí. Sí, de hecho yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Tiene que haber una voluntad, y es como yo digo muchas veces, hacemos camino al andar. Podemos tener todas las herramientas para trabajar con un niño con autismo, por ejemplo, pero cuando llegamos a ese niño con autismo, todas las herramientas tienen que cambiar, porque con ese niño esas herramientas no me funcionan. Entonces, claro, sí, tenemos que hacer, es un constante caminar, y yo creo que va bastante acorde justamente con esto que proponemos, que es la ruta hacia la inclusión. Estos son como algunos de los pasos que tenemos que ir dando para poder llegar a la inclusión.
Yolimar me dejó sola, pero y algo, uno de los pasos bastante importante que quiero aprovechar aquí es justamente la accesibilidad. Primero voy a hacerte una pregunta en cuanto a la accesibilidad y entonces después voy a pasar con el arquitecto. A nivel de derechos, a nivel de políticas, ¿cómo se asegura esa accesibilidad de todos? Sobre todo la parte de comunicación, porque yo creo que la parte física está bastante clara, aunque no se cumple en muchas ocasiones, pero, por ejemplo, la accesibilidad a nivel de comunicación, que todavía tiene algunas de sus trabas. Me quito, disculpa que me mutié. Nosotros tenemos una norma sobre accesibilidad física, el país, y tenemos una norma sobre accesibilidad web. Entonces, como decías, ahí hay como un marco de referencia para guiarnos. Y no hay ninguna mención específica a cuáles son los elementos de la accesibilidad, por ejemplo, en términos de comunicación, pero sí que hay mención en la ley de los ajustes razonables. Y perfectamente, o sea, todo el tema de accesibilidad en la comunicación se convierte en ajustes razonables para la inclusión, ya sea en el ambiente laboral o en el ambiente escolar. Entonces, las barreras que va a tener una persona, ya sea a nivel cognitivo o a nivel de la comunicación, van a necesitar resolverse, y para eso tenemos el marco legal con ajustes razonables. El tema que yo creo que nos falta aquí es volver eso operativo, porque en cuestiones de reglamento de la ley, no hay, o sea, el reglamento se dirige mucho a cuestiones de coordinación entre sectores y de instituciones, y quizá habla de algunos dispositivos de apoyo o tecnologías de apoyo, no hay como soluciones concretas y definidas, como por ejemplo una norma o una resolución específica que me exija quizá un recurso muy específico para barreras que tienen que ver con la comunicación. Por lo menos aquí todavía así tan definidos no hay. Pero sería importantísimo que lo tuviéramos. Hasta ahora tenemos muchas referencias de otros países y quizás el reconocimiento a nivel de las instituciones que trabajan discapacidad de que la accesibilidad cognitiva y la accesibilidad en términos de comunicación es súper necesaria. Por ejemplo, en todo este tema de aprendizaje, y bueno, ya el arquitecto profundizará más sobre eso, Luis Alejandro, tú puedes tener una escuela que físicamente sea súper accesible, y quizá puedan llegar niños, usuarios de silla de ruedas a la escuela, pero en cuestiones de aprendizaje no vas a tener quizá un diseño para todos, pero lo que mencionaba en el chat, o no vas a tener, por ejemplo, contenidos usando recursos como lectura fácil, o no vas a tener, bueno, incluso fuera de la escuela, todo el tema de información que necesitamos para nuestro diario vivir, que no está disponible para personas con discapacidad intelectual, porque no tenemos normativas específicas que nos digan, oh, bueno, todo lo que se publique que sea de interés general tiene que estar en lectura fácil, por ejemplo, que ya es un mecanismo que nos permite que personas que tienen dificultades en la comprensión, o sea, sea mucho más sencillo, mucho más ágil, lo puedan entender. Y en muchos países tú buscas un documento sobre cualquier tema y el documento te parece adjunto en lectura fácil también. Yo ahora lo leo en lectura fácil también, porque es más rápido para mí también. Entonces, realmente creo que eso todavía hace falta y necesitamos continuar promoviéndolo, porque la accesibilidad no es solamente todo el tema físico, y yo creo que las escuelas todavía se han centrado mucho en ese tema, y tenemos que llevarlo mucho más allá. Incluso para el cómo encontrar la escuela y la parte de la señalética y la información y todo el tema de cuando estoy en un sitio, si me pierdo, no me pierdo, cómo llego y en el transporte, el uso de los espacios públicos. Entonces, básicamente, y es un tema también de derechos que no sé si... que es importante para mencionar, nos quedamos como escuela, trabajo, y vemos normalmente a un grupo de personas como que lo único que hacen en su vida es estudiar y trabajar, y no nos estamos cuestionando constantemente que es un ciudadano o un adulto que va a desplazarse por lugares, que va a ir a una discoteca, que va a hacer muchísimas cosas, y no nos, o sea, ni siquiera lo imaginamos, y ahí empieza la discriminación. Cuando yo pienso en discapacidad y pienso, ay, sí, que vayan a la escuela, que hagan un trabajo, que sean útiles, ¿cómo va a ser? Y si yo no quiero ser útil, y si yo no quiero estudiar, y si yo quiero pasarme la vida haciendo lo que yo quiera y saliendo, como hace muchísima gente,
la gente, el derecho que tenemos de decidir lo que queremos hacer con nuestra vida lo tiene todo el mundo. Entonces, yo necesito que todos los espacios, en cualquier área de la vida en la que yo me desarrolle, me permita participar como cualquier otra persona. Y yo creo que ahí los profesionales de la psicología, de la educación, tenemos que empezar a abogar por esto y a pensar en la inclusión mucho más allá de la escuela o mucho más allá del salón de clase. Desde el recreo hasta el camino a la escuela, pero también a la vida fuera de la escuela. ¿Qué hace un niño fuera de ahí? No concentrarnos quizá tanto en que aprenda, porque sigo diciéndolo, es un mecanismo de discriminación también. Es como, ok, tú tienes que aprender obligatoriamente y parecerte lo más posible a lo que llamamos normalidad para que realmente te valoremos. Entonces, de eso no se trata la vida, de eso no se tratan los derechos. Y a veces le exigimos a niños y niñas con discapacidad que un esfuerzo extra que no le pedimos a mucha gente, o mejor dicho, limitamos su autodeterminación, y eso creo que es importante. Entonces, cuando hablamos de accesibilidad o de ajustes razonables o de barreras, tenemos que pensar en la persona como sujeto de derecho que toma decisiones sobre su vida de acuerdo a su edad en todas las áreas de la vida. Y si vamos a educar con enfoque de derechos y vamos a tener una educación accesible, tenemos que pensar hacia afuera, no solamente, porque educamos con un motivo y educamos con un propósito, y creo que lo decía también en la presentación. Si yo entiendo que esta persona cuando salga de la escuela lo que va a hacer es estar en su casa y simplemente le estoy enseñando porque me están obligando, no estoy enseñando lo que necesito enseñar. Entonces, mis concepciones sobre lo que yo entiendo que puede hacer una persona o que es capaz o lo que tiene derecho van a atravesar toda la educación, desde los recursos que aparecen o el esfuerzo que yo hago o qué es lo que le enseño a esta persona. Y bueno, creo que, no sé, creo que contesté la pregunta. Sí, antes de darle paso a Yolimar, yo quería justamente agregar tu punto. Con una frase que a mí me encanta y quien me conoce sabe que la utilizo mucho, que es de Javier Tamariz, que trabajamos para la inclusión no por las personas con discapacidad, sino para todos, porque tarde o temprano todos tendremos una discapacidad. Y entonces con esa frase le voy a dar paso a Yolimar, que tiene algunas preguntas para el arquitecto. Bueno, excelente, licenciada Polanco, estoy tan de acuerdo con usted que me quiero juntar con usted. Bien, como sabemos que la accesibilidad es para todos, como bien decía Laura, y comentaba que la accesibilidad no es solamente una rampa, como decía la licenciada, sino las rampas cognitivas que nos lleven más allá y que diseñemos para todos, para las personas mayores, para las personas que tienen algún tipo de capacidad o que no comprenden bien las señales ni en un centro comercial, ni en una plaza, ni en un estacionamiento, ¿sí? Entonces ahora llega nuestro experto en diseño para todos para contestar algunos cuestionamientos, ¿sí? ¿Y cómo se puede comenzar a hacer una accesibilidad en una escuela o en un espacio si no existe el presupuesto? La accesibilidad es tan cara, es tan accesible para todos, pero inaccesible económicamente. Bueno, primero buenas noches a todos. Qué bueno estar aquí hablando un poquito de algo que nos apasiona tanto como la accesibilidad universal o el diseño para todos. Mira, a veces cuando siempre hablamos de accesibilidad, el tema del costo de la accesibilidad, yo siempre lo pongo entre un mito o una realidad. Y bueno, es una realidad que tiene un costo, porque todo en la vida tiene un costo. Ahora, el mito es qué tan costoso es. Eso va a depender de qué tan empoderado tú estés con la accesibilidad para poder hacer los espacios o las adecuaciones posibles para que así sea. Y yo ponía un ejemplo en la presentación y decía, ¿cómo con un pallet yo puedo hacer una rampa? ¿Cómo con passepartout, cartón y diferentes materiales de manualidades podemos hacer un plan guía podotáctil? ¿O cómo con
literalmente tape y algún elemento de superficie dura, podemos hacer algo también para señalización podotáctil. Entonces, claro, todo eso tiene un costo. A lo mejor el costo es mucho, o sea, mucho menor que yo comprar un piso podotáctil especializado. Sin embargo, de inicio yo puedo ir haciendo adecuaciones que me pueden verificar el funcionamiento correcto dentro del espacio, de manera que, bueno, ya luego a futuro, entonces yo puedo ir haciendo mis adaptaciones permanentes. Pero en principio estoy haciendo la posibilidad de que una persona con diferentes discapacidades, o bueno, o para todos, o sea, cualquier tipo de persona, pueda ocupar, hacer uso del espacio con materiales muy mínimos. Entonces, claro, todo eso va a depender de hasta dónde la persona pudiera llegar con la compra o el recurso del material. Uno, lo que sí es una realidad es que lo que tenemos que ponerle es creatividad y sentarnos con lo que tenemos disponible y el espacio que tenemos disponible, y entonces empezar a hacer las adecuaciones necesarias para que ese espacio pueda darse. Yo siempre pongo un tema con el tema de la inercia, con el tema de la discapacidad, y es de romper la inercia. O sea, si nos quedamos mucho en el plan de vamos a planificar a ver cómo vamos a adecuar este espacio, si necesita rampa, si necesita una adecuación podotáctil, si tenemos que cambiar los colores, si tenemos que mejorar la iluminación, no lo vamos a saber completamente si nos quedamos en el plan, como ahorita planteaba Laura, como ahorita planteaba Alba, en el sentido de que, oye, vamos a romper la acción. ¿Qué tenemos y qué podemos hacer ahora mismo? Bueno, ahora mismo podemos hacer la rampa. Iniciemos con la rampa y de seguro que va a aparecer el cambio de pintura después, el cambio de iluminación o el elemento podotáctil que necesitamos. O sea, romper la inercia. El costo que tiene la accesibilidad es simplemente el de inicio, iniciar. Después que tú iniciaste, o van a empezar a aparecer los recursos uno, o va a empezar el cerebro a fluir para conseguir opciones creativas de cómo poder hacer adaptaciones accesibles. Esa es como mi opinión y mi criterio siempre que yo le digo. Si empezamos con un símbolo de peso, ya la accesibilidad ya no está siendo para todos, ya está siendo para personas que manejan dinero. Entonces, automáticamente tenemos que quitar el símbolo de peso y empezar a pensar en la persona, no en el dinero. Ese es como el imperio. Disculpe, que entonces el diseño para todos debe ser en el plano, no cuando ya está el edificio, pensar, ¿y ahora qué vamos a hacer con la accesibilidad? Claro. ¿Cuándo comienza el diseño universal? Hay cosas que se deben planificar y obviamente tenemos unos reglamentos que cumplir. Sí, hago la salvedad y debo hacerla porque los reglamentos que tenemos actualmente están obsoletos. Pero bueno, tenemos reglamento, que es lo importante. Y entiendo que en algún momento se actualizarán y ya obtendremos mejores reglamentos. Pero sí hay una realidad. Todo el que construye una edificación en el país debe cumplir con reglamentos de accesibilidad mínimas. Existen y están y son aprobados, o sea, pasan por un fiscalizador que los aprueba. Entonces, ¿cuál es el verdadero fiscalizador de esos edificios? Las personas con discapacidad. Cuando empiezan a incluir las personas con discapacidad al uso de ese edificio, entonces empezamos a decir, bueno, no lo tenemos tan bien como lo habíamos planificado, ¿no? Ahora tenemos que empezar a hacer las adaptaciones. Entonces, claro, ahí empieza a pensar esa empresa o esa edificación en costos. Y entonces, por eso es que se crea el mito de que, bueno, la accesibilidad requiere de cambios drásticos en la infraestructura, por lo cual implica dinero. No, el mensaje que yo quiero dejarle hoy es que implica recursos, pero no necesariamente recursos económicos, sino más bien de recursos neurológicos, de neuronas en el cerebro, de poder hacer procesos creativos
para que entonces esas adaptaciones puedan ser implementadas y entonces de esta manera poder tener espacios mucho más inclusivos y obviamente para todo el mundo. Y yo ahorita hablaba, Alba, con un tema de la inclusión, del tema para todo, de cómo no solamente pensamos en trabajo y escuela, sino también en el espacio de ocio. A mis estudiantes de accesibilidad le pongo yo un ejemplo de un proyecto que conocí estando yo en la universidad, que siempre ha sido como mi inspiración, y es un cine para ciegos que existe en Argentina, no sé si lo conocen. Es un cine inclusivo en el que todo el que entra al cine, no importa la discapacidad o si no tiene ningún tipo de discapacidad, tú entras con los ojos vendados. Y entonces tú vas a actuar, bueno, vas a funcionar y a sentir una serie de experiencias, a escuchar una serie de cosas, y tú duras una hora en una película, a ciegas. Entonces, ese tipo de proyecto, si tú te pones a analizar, ¿qué implica a nivel de recurso? Nada. Implica lo mismo que un cine. La bocina, los asientos del cine, y unas banditas que te regalan para tú ponértela en los ojos y bueno, y hacer uso del cine. Entonces, ahí yo entonces empiezo a pensar y digo, la accesibilidad es un recurso costoso. No me parece. Es un recurso creativo, sí, netamente. O sea, aquí la accesibilidad lo que requiere es mucha creatividad. Eso sí. Muchísimas gracias. Esas iniciativas me encantan para los estudiantes, Luis. Excelente. Claro, sobre todo. Yo voy a dar una última experiencia que me pasaba con el tema de la accesibilidad. Estoy colaborando en la alcaldía del distrito con un proyecto de accesibilidad. Entonces, llegan a la oficina y dicen, bueno, mira, tenemos que hacer un proyecto. Queremos ver si hacemos una señalización para personas con TA en las calles y demás. Y bueno, empiezo a pensar y digo, pero no tenemos recursos. Y digo, sí, pero ¿qué tenemos? Las manos. Entonces, si tenemos las manos, no tenemos recursos, pero si somos 8, tenemos 8 manos, y entre los 8 podemos ir a donde queramos hacer lo que tengamos que hacer y disponerlo para que entonces ahí se vea. Ah, que necesitamos una lata de pintura. Bueno, pero una lata de pintura no es recurso. Recurso es cambiar un edificio, tumbar una pared, quitarle un carril a una vía y cortarlo y modificarlo, eso sí, pero una lata de pintura y 8 manos, tú haces una señalización y de repente estás ayudando a una comunidad completa que está a la espera y ansiosa de poder también andar en la ciudad de Santo Domingo como cualquier otra persona. Entonces, creo que lo que falta es empoderamiento, disposición de cada quien y obviamente creatividad, claro, ligado con expertise para poder hacer esa sinergia y que las cosas obviamente surjan y puedan hacer cada vez espacios más accesibles con materiales mucho más económicos y con recursos súper económicos. Yo ponía modelos en el video de rampas, de simbología, de lenguaje braille, de disposiciones podotáctiles que la hicieron estudiantes en un aula y que hoy en día todavía están vigentes en la Escuela de Arquitectura de la universidad. Entonces, yo creo que lo que falta es disposición y entrega para que las cosas sucedan. Y obviamente romper la inercia. No quedarse en el hablar, en el pensar, en qué vamos a hacer, sino bueno, lo que podemos hacer es ese granito. Bueno, ese granito lo hacemos, que él se va a convertir en una bola de nieve grandísima, eventualmente. Ese granito también lo hacemos con estas jornadas. Claro, por supuesto. Dando paso a paso hacia la inclusión, con excelentes intervenciones como las de ustedes. Muchísimas gracias. Un solo agradecimiento para ustedes hoy. Y en nombre de la Universidad Pedro Enrique Ureña, les damos las gracias por acompañarnos hoy. A ustedes, nuestros expositores,
tener excelentes intervenciones y siempre aportar un paso a paso hacia el camino, hacia la inclusión. Los invitamos a conectarse mañana a las 5 de la tarde. Y bueno, mañana tendremos temas sumamente interesantes también, Pedro. Agradecidos y buenas noches. Hasta mañana. Muchas gracias. Buenas noches gracias. A todos. Gracias. Hasta mañana.